La temperatura en Lima 21 grados, Tacna 21, San Martín 31 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. La presidenta de la República, Dina Boluarte, supervisa desde el aire los trabajos preventivos de descolmatación que se realizan ante la llegada del fenómeno El Niño. Se indica además que la mandataria realiza este sobrevuelo sobre los sectores de la cuenca del río Rímac que están siendo intervenidos. En otras informaciones, en comunicación con Exitosa, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Hermilio Valdizán, Héctor León Castro, denunció que se ha designado a un anestesiólogo como director del nosocomio, cuya especialidad es la atención de la salud mental. Según precisó, esta decisión ha generado una ola de renuncias irrevocables en el personal de salud de dicho establecimiento. En efecto, se ha designado un director que es anestesiólogo dentro de un hospital de salud mental y psiquiatría. El colega puede ser muy respetable desde el punto de vista administrativo, pero desconoce absolutamente la situación de la salud mental en el Perú y en el mundo. Los 19 médicos, jefe de servicio, departamento y área han renunciado irrevocablemente. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que hoy el precio de limón en bolsa se mantiene en alrededor de 3 soles el kilogramo, debido a un mayor volumen de suministro y un stock por encima del 90%, mientras el abastecimiento de diversos productos superó las 9.000 toneladas. 11 de la mañana con 5 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. En Exitosa presentamos, informamos y opinamos con Karina Novoa. Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Por supuesto, estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva, y ustedes nos pueden seguir mediante la señal de radio, mediante la señal de televisión y mediante todas las redes sociales. Soy Karina Novoa y esta es una edición más de Informamos y Opinamos. Nuevamente nos tenemos que ir hasta el Medio Oriente porque las cosas no avanzan, empeoran y se va venciendo el tiempo que ha dado Israel para que todos los civiles abandonen la franja de Gaza, porque ellos han dicho que van a responder duramente hasta desaparecer a los terroristas de Hamas. Pero ¿qué pasa con los civiles que están allí atrapados? Hay un paso, el paso de Rafah, que es un paso controlado por Egipto, una de las de los límites, ¿no?, de los países limítrofes con Palestina, para que me entiendan bien. Entonces, este paso está cerrado en este momento, hasta donde yo he leído, solamente para la ayuda humanitaria y todavía con algunas con algunos contratiempos, ¿no? Entonces, hay peruanos, se sabe de una niña peruana que está atrapada y que no puede salir. Hay todavía civiles de varias nacionalidades que no pueden salir de Gaza, que no pueden salir de territorio palestino, que no pueden transitar por este paso porque hay restricciones de parte de Egipto. Pero quien nos va a explicar mucho mejor esta situación es nuestro embajador en Egipto, el embajador José Betancourt, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, embajador Betancourt, a Exitosa. La entrevista aquí a la orden.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en un medio de comunicación que llega a nivel nacional. Queremos que nos explique cuál es la situación, porque primero hemos vivido nosotros la tensión de los peruanos que no podían salir de Israel, pero ahora pasamos a la atención de los peruanos que están en Gaza, de los peruanos que no pueden salir de tierra palestina y que el único tramo que pueden transitar es este paso de Rafah, este paso de Rafah que está custodiado por Egipto. ¿Usted nos puede contar un poco qué es lo que está pasando, cuántos peruanos están en tierra palestina y qué es lo que se puede lograr en esta situación tan conflictiva? Con mucho gusto, Karina. Miren, nosotros tenemos en este momento verificado que hay una niña peruana de 6 años, de madre palestina y padre egipcio, que está en Gaza y que han expresado su interés de ingresar al territorio egipcio a través del puesto fronterizo del Rafah. La Embajada del Perú, siguiendo instrucciones de la Cancillería peruana y de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del colega Alberto Farge, hemos entrado en contacto con la Cancillería egipcia. Y yo he hablado con el viceministro para Asuntos Consulares de la Cancillería de Egipto, quien me ha ofrecido que la niña peruana estará en la lista de personas autorizadas para ingresar al territorio egipcio. En este momento, solo hay una familia peruana. Hubo hace 24 horas la posibilidad de una segunda familia, pero se ha verificado que sus datos son falsos, que no coinciden con el sistema del RENIEC y por lo tanto ese caso no está siendo manejado porque no hay una información certera sobre ese caso. Pero el caso de la niña peruana con madre palestina es un caso claro, evidente. La niña tiene DNI peruano, tiene pasaporte peruano, la niña nació en Lima en el año 2017, es de madre palestina. ¿Y qué pasó? Estaban haciendo una visita familiar a los familiares de la madre que residen en Gaza, cuando surgió el conflicto. Inmediatamente la madre con su niña han decidido acercarse a la línea de frontera entre Gaza y Egipto para ingresar a Egipto y de ahí retornar al Perú, porque esta familia reside permanentemente en el Perú. Estaban en Gaza de visita, visitando a familiares porque la madre es palestina. Entonces, Karina, nosotros hemos cumplido con informar a la Cancillería egipcia de esta situación y me han reconfirmado que la niña peruana recibirá la asistencia para poder ingresar. Ahora, el ingreso. ¿Cómo están las condiciones para el ingreso? Yo quisiera, están, embajador, cortarle un momentito allí. Usted me está diciendo que la niña tiene todas las ventajas para ingresar, con el DNI, con el pasaporte. Sí. Pero ¿qué pasa con la familia? Porque su madre se va a quedar en tierra árabe, ¿o también va a ingresar su familia? Porque la niña ha nacido en territorio peruano, pero tiene una familia. ¿Y qué se hace aquí sin su núcleo familiar? Muy buena apreciación, muy buen comentario. Permíteme responderte de esta manera. La niña peruana ingresará al territorio egipcio a través del puesto fronterizo del Rafah con su madre. Nosotros hemos establecido que una niña de 6 años no puede ingresar sola, tiene que ingresar con su madre. Entonces, la Cancillería egipcia está al tanto de esta situación y sabe que la niña peruana, por la edad que tiene, no puede movilizarse sola. Tiene que estar con su madre de origen palestino. Así que, ¿Y sus hermanitos? ¿Hay hermanitos también o no hay hermanitos? No, en este momento es no. La niña está sola. La niña está sola y lo que debo decir, Karina, a través de Radio Exitosa, a todas las familias peruanas, que la niña peruana y su madre están en un lugar seguro, están a buen recaudo, están en una localidad cerca de la línea de frontera, sí, cerca de la línea de frontera, pero están en un lugar seguro. Entonces,
Estamos haciendo las coordinaciones del caso para que una vez se permita el acceso a través del puesto fronterizo de Rafah, esta niña con su madre puedan ingresar a Egipto para venir aquí al Cairo y de aquí proceder a su retorno al Perú, porque esta familia tiene residencia permanente en el Perú. De acuerdo. Así es, así es. Este, Karina, es el único caso verificado. Entonces, el caso de solo una familia. Una familia. Solo una familia. Y usted nos podría decir, contar, qué pieza estratégica en este momento es Egipto, porque Egipto tiene el único paso que no es manejado por Israel. Entonces, es una pieza geopolítica de mucha importancia. Sí, tienes toda la razón, Karina. Exactamente. El puesto fronterizo del Rafah entre Egipto y Gaza está abierto. Las autoridades egipcias han confirmado que el puesto fronterizo estará abierto, pero que es necesario primero resolver algunas cuestiones. Y la principal cuestión aquí pendiente es la ayuda humanitaria. Debe ingresar la ayuda humanitaria del lado egipcio hacia el territorio de la franja de Gaza. Hay muchas complicaciones al otro lado de la frontera y no está permitiendo, que no se está posibilitando por las condiciones, el ingreso de ayuda humanitaria. Evidentemente, en esta situación, la ayuda humanitaria resulta muy relevante. Ahora, tampoco las condiciones están dadas para el ingreso de personas. Pues en este momento, no obstante que las autoridades egipcias señalan que su puesto fronterizo de Rafah está abierto, las condiciones no están dadas para llegar al puesto fronterizo. Tan pronto la situación pueda adquirir otro matiz y que la situación pueda permitir el acceso, caminar hacia el puesto fronterizo, de alguna manera llegar, Egipto recibirá a estas personas. Y entre ellas, a esta niña peruana de 6 años con su madre palestina. Embajador, es decir, Egipto está jugando un papel clave en este momento en cuanto a esta situación, porque como muy bien dices, Egipto tiene frontera con Gaza, hay un puesto fronterizo, y bueno, así que estamos haciendo todo lo necesario, es la prioridad número uno de la Embajada del Perú y de su sección consular, velar por la seguridad física de esta niña peruana para que puedan ingresar de una manera segura al territorio egipcio. En eso estamos trabajando, Karim. Embajador. Efectivamente. ¿Y hay ya los corredores humanitarios o no se puede por los misiles, la guerra, los ataques, los terroristas? ¿No se pueden implementar estos corredores humanitarios que se han pedido, pero yo no sé si existen? Bien dicho. Los corredores humanitarios, muy bien, que es un pedido legítimo de las partes en conflicto, sí, es evidente que es muy importante, pero las condiciones hoy, a esta hora, no lo están permitiendo. Es necesario llegar a un momento en el que las condiciones mejoren para que ingrese la ayuda humanitaria a Gaza y para que las personas que desean salir de Gaza puedan ingresar libremente y con seguridad al territorio egipcio, a través de este puente, a través de este puesto fronterizo. Pero como lo dices muy bien, la situación hoy no es propicia. Esperamos que la situación cambie en 24, en 48 horas. Pero lo más importante que yo deseo destacar a través de tu medio, a través de Radio Exitosa, es que la niña peruana está bien, está a buen recaudo, está segura, está sana, está segura en un lugar protegida, segura. ¿Cerca de la línea de frontera? Sí, cerca. Ya las autoridades egipcias han tomado debida nota. Yo he conversado con la más alta persona, con la más alta autoridad de la Cancillería Egipcia, que es el viceministro para Asuntos Consulares, y él me ha ofrecido que la niña y su madre están en la lista de personas que serán autorizadas a ingresar a Egipto. Así que en esto estamos trabajando, Karina, y esperamos una buena solución a este delicado tema de la niña peruana en Gaza. ¿Existe la posibilidad, embajador,
que hayan más peruanos y que no se hayan apuntado para salir? ¿O Gaza es un territorio que para los peruanos no ha sido un punto de asentamiento, no han ido a asentarse, no han ido a vivir, no hay peruanos allí? A ver, en este momento, lo único que conocemos es el caso de esta familia peruana, que tomó contacto con nosotros, de una niña peruana, sí, muy bien. Otros casos no estamos al tanto, no hemos recibido información. Yo no le podría decir, Karina, de cuántos peruanos están en este momento en la franja de Gaza, cerca de la línea de frontera con Egipto. No tenemos esa información. Usted sabe que toda información que se recibe tiene que ser de alguna manera corroborada, verificada. El caso de la niña peruana está debidamente verificado, porque la niña tiene un DNI válido y tiene un pasaporte válido. Es una niña nacida en Lima. Por lo tanto, ese caso está claro y es ese caso que estamos priorizando nuestra gestión diplomática, nuestra gestión consular. Ese es el caso. De otros casos, hasta el momento, Karina, no lo sabemos. ¿Pueden surgir? Sí, pueden surgir. Sí, claro. Pero en este momento es el único caso que estamos procesando, que estamos evaluando, que estamos trabajando. Las cosas se están poniendo calientes en los países árabes porque podrían entrar en este conflicto más países. Si esto sucediera, Egipto podría verse afectado de alguna manera. Los peruanos en Egipto podrían verse acorralados, afectados, de alguna manera. Esperemos que no. Estamos en contacto siempre con los connacionales. Los connacionales peruanos, aquí nuestros connacionales, nuestros compatriotas, son alrededor de 200, 250 personas. Todos viven en condiciones adecuadas, son empresarios, trabajadores independientes, y están preocupados, sí, están preocupados, pero están bien. Ahora, esperemos, aquí hay un momento de tensión, evidentemente de tensión, porque Egipto es frontera con Gaza, pero los peruanos están bien, ellos nos han expresado que están siempre alertas a la situación. Esperemos que la situación en Egipto se mantenga manejable. Si bien hay preocupación, las Fuerzas Armadas están en estado de alerta en la zona de frontera, como corresponde, como es natural en estos casos, pero la población peruana está bien, y estamos siempre haciendo seguimiento, haciendo atentos con sus requerimientos, y yo les puedo decir que está bien la comunidad peruana residente en Egipto, que es nuestra responsabilidad. Entonces, porque esta carrera es una carrera de servicio público. Sí, dígame. Sí. Lo sabemos, por supuesto, ustedes son diplomáticos de carrera y vemos ahora cuando los países están en guerra, cómo tienen que actuar y son los últimos en abandonar estos países y tienen que ver por el bienestar de todos nuestros connacionales. Todo nuestro respeto para los embajadores que están en este momento en estos países donde el conflicto, las bombas y la desgracia polula en cada segundo. Yo le quería decir entonces que usted descarta totalmente esta información que se dio, ya me lo dijo, pero para que quede totalmente remarcado. De esta madre de familia con tres hijos, se dio la información que quería salir hacia Egipto, pero no se ha podido corroborar, no hay ninguna madre, no hay tres hijos, no hay ningún DNI, ninguna información que dé cuenta que son peruanos. Bien dicho, no hay información válida. Por lo tanto, en este momento, solo estamos abordando el caso de la niña peruana que está en Gaza con su madre, cuya información es válida, verificada, clara. Pero evidentemente, cualquier caso que surja de una familia peruana, la Embajada del Perú en Egipto intervendrá inmediatamente para colaborar en su ingreso al territorio egipcio a través del puesto fronterizo del Rafah. Pero en este momento, ese es el único caso. Hace 24 horas había una posibilidad de una segunda familia.
Hoy no, solo hay una familia que está recibiendo la atención prioritaria de la Embajada del Perú en Egipto. Es así, eso es así. ¿Y usted está en comunicación constante, hay comunicación constante con los familiares aquí en el Perú de esa madre y esa niña? ¿Se han podido comunicar? Sí, la respuesta es sí, Karina, sí. Y estamos manejando la información verificada que la niña con su madre están bien, están en un lugar seguro. De acuerdo. Sabemos en qué lugar están, no muy lejos de la línea de frontera, pero la niña peruana está a buen recaudo, está bien, está en un lugar seguro. Esperemos que continúe así, que cuando las condiciones mejoren, la niña con su madre se puedan acercar al puesto fronterizo de Rafa para poder ingresar a Egipto. Allí estaremos nosotros para recibirla con su madre, como corresponde, y acompañarlas aquí a la ciudad del Cairo. Eso es así. Claro, su trabajo es hasta que ellas, ¿no? Porque son dos, hasta que ellas estén sanas y salvas, correcto, aquí en territorio peruano. Yo quería aprovechar esta comunicación para que nos diga, porque estamos horrorizados de lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, que nos cuente cuáles son las condiciones en este instante en la Franja de Gaza, porque ya sabemos que es un grupo terrorista, Hamas, entró a Israel, hizo lo impronunciable, atacó a bebés, atacó a civiles, son unos salvajes. Pero en este momento, ¿qué está pasando en la Franja de Gaza? Que me imagino no todos son terroristas, hay civiles, por eso se está pidiendo estos recorridos humanitarios. Tanto es así que hay una niña peruana que tiene que salir de allí. ¿Qué está pasando? ¿Tienen agua, tienen luz, tienen comida? Hace unas horas ya no tenían ni comida, Karina, ¿no? Sí, a ver, permíteme expresarlo de esta manera. La situación, como está siendo conocida a nivel mundial, es una situación muy difícil, sí, eso es evidente. Está afectando a la población palestina en la Franja de Gaza, sí, eso es cierto. Pero ahora nosotros, como Embajada del Perú, estamos circunscritos a colaborar con la familia de la niña peruana para su ingreso a Egipto. Esta niña con su madre están bien, están a buen recaudo. Las condiciones de vida son difíciles por los cortes de agua, los cortes de electricidad, tema de comunicaciones. Está la situación de una alta complejidad, de una gravedad muy, muy fuerte. Pero nosotros estamos seguros que la niña va a poder ingresar a Egipto a través de este puesto fronterizo cuando las condiciones lo permitan. Hoy, en este momento, no lo permiten. Cuando lo permitan, nosotros vamos a estar allí para recibir a la niña peruana. Pero en este momento, las condiciones, como se conoce a nivel mundial, no lo permiten, porque se podría poner en riesgo la vida de la niña peruana y la vida de su madre. Y nosotros no buscamos eso. Buscamos que hoy esté en un lugar protegido para que cuando las condiciones lo permitan, pueda ingresar a Egipto. Ahí estaremos nosotros en el puesto fronterizo para facilitar, acompañarla, recibirla. Estamos atentos, estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, de servicio público, de asistencia a los convencionales. Y bueno, vamos a ver cómo desarrolla esta evolución, cómo desarrolla este tema. Esperemos que la cuestión con la niña peruana llegue a un buen resultado y que esta niña con su madre puedan ingresar a Egipto y luego regresar al Perú. Yo le deseo agradecer mucho, Karina, que por la entrevista usted me ha permitido para que la opinión pública de Perú conozca que la niña peruana se encuentra bien, a buen recaudo, segura. En un lugar cercano a la línea frontera, sí, pero en un punto seguro. Muy bien, muchas gracias a usted, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias y suerte. Y ojalá que Dios bendiga a la niña y a usted y que los ayude a cruzar ese territorio tan complejo. En este momento la niña no puede cruzar, no hay las condiciones, no hay la seguridad de vida para que la niña peruana y su madre puedan cruzar, no hay un corredor
seguro humanitario para que llegue hasta los brazos del embajador Betancourt, embajador peruano en Egipto. No se puede. Cuando hayan las condiciones, el embajador las va a recibir. Estas son las dos personas peruanas, niña peruana con madre palestina, que van a ser recibidas por nuestro embajador en Egipto y que él va a asegurarse que lleguen hasta Lima, Perú. Ellas viven aquí en Lima, pero fueron a visitar a sus familiares en Palestina y se encontraron con la guerra. Están protegidas, pero en este momento no pueden cruzar hasta Egipto. Nosotros más adelante, por supuesto, vamos a seguir hablando con el embajador Betancourt para que nos cuente cuándo esta niña pueda estar totalmente ya en territorio Egipto a salvo. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos. Todos los sábados a las 6 de la tarde, la hora del volante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 6 de la tarde con 8 minutos. Mi nombre es Tito Alvites. El programa utilitario de Exitosa, que te recuerda el buen uso de las reglas para evitar multas y accidentes de tránsito. Atropellos, choques, despistes, volcaduras son la mayor cantidad de infracciones y de accidentes que vienen ocurriendo. Que te ayuda a identificar averías en tu vehículo. La mayoría de las pastillas tienen un sensor metálico que cuando la pastilla está por gastarse empieza a rozar con este sensor y emite un sonido de chillido constante. Tips de mecánica automotriz y todo lo que debes saber del mundo del automóvil. La hora del volante, prevención y seguridad vial, todos los sábados a las 6 de la tarde en Exitosa, la voz que integra al Perú. En el ciberespacio suena la señal oficial de Z, Rock and Pop. Online. Todo el rock and pop, todas las décadas. Éxitos de hoy, más de lo que esperas escuchar. Encuéntranos en www.radioz.pe, Z Rock and Pop. Online. También sintonízanos en los 6.3 TV Señal Digital. Síguenos en las redes sociales como Z Rock and Pop. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Trujillo, capital de la primavera, tierra de la marinera norteña y el Shambar. Estamos en el 103.3 de la FM porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa, la voz que integra al Perú. Exitosa, la fuerza informativa, con programación en vivo las 24 horas del día, está en Claro TV. Encuéntranos en el canal 19 y el 517, señal HD de Claro TV. Exitosa, la voz que integra al Perú. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. ¿Hasta dónde nos vamos? Nos vamos a ir hasta La Victoria. ¿Hasta dónde? Hasta Gamarra. Nos vamos hasta Gamarra. ¡Ay, Polos! ¡Profe, vuelva! Quieren que regrese Gareca. Quieren que regrese Gareca, en verdad, ¿no? Polos con frases referentes a la selección peruana. Muy bien, y ayer han visto cómo la gente ha ido a recibir a Messi. Le preguntaban, ¿quién gana, Messi? ¡Exitosa! ¿Quién gana, Messi? De verdad que la gente, ay, también vamos contra la mejor selección del mundo, el mejor jugador del mundo, y creo que es el mejor arquero del mundo, ¿no? Por eso yo he venido de luto.
de luto he venido el día de hoy. Nos vamos a ir rápidamente con Yajaira Pacheco, que se encuentra en Gamarra. Yajaira, adelante, por favor, buenos días. Así es, Karina, y los comerciantes no se quedan atrás. Estamos a pocas horas de que se enfrente nuestra selección peruana frente a Argentina, pero yo quiero comentarte las novedades que nos traen los comerciantes de Gamarra, y déjame mostrarte por aquí, Karina. Yo quiero que todos puedan observar y ver qué es lo que dicen en estos polos impresos, pues, de los mismos comerciantes. Por ejemplo, la primera, Karina, dice: profe, contigo sí jugaba. ¿Quién le dice Cueva a Gareca? ¿Por qué? Porque seguramente lo extraña. Pero seguimos. Aquí tenemos a Oliver Song, a nuestro gringo peruano. ¿Y qué es lo que dice? Déjenme jugar. Es una bestia amarrada, Karina. Ya necesita salir a la cancha para que se pueda enfrentar a Argentina, y espera que lo pueda hacer hoy. Y tenemos una más que seguramente esto están esperando todos. Te recuerdo y me pongo a llorar. Dime cuándo vuelves. Alivia mi dolor. Los peruanos le dicen eso a nuestro Gareca. Estamos aquí con Vicky, quien es la mente maestra detrás de todos estos polos. Muy buenas tardes, estamos en vivo, pero exitosa. Por favor, coméntame estas novedades de polos. ¿Cómo es que nació? ¿Quién te dio la idea de todas estas prácticas? Bueno, buenas tardes ante todos. Bueno, la idea nació a raíz de la necesidad que tenemos ahorita por una sede de triunfo, ¿no? Todos los peruanos queremos, ¿no? Pero este no has mencionado. Ay, por favor, menciónalo tú. Que Reynoso ha sido el nominado al Premio Nobel de la Paz porque jugó pacíficamente con Chile. En realidad, prácticamente regaló el partido, en realidad. Claro. Extrañamos a Gareca con todo el cariño del público peruano, y hemos hecho un polo especialmente para Gareca, Perú-Argentina, porque el corazón de Gareca es peruano y argentino. Y si ven acá, tiene su nombre, Gareca. Gareca con mucho. Señora Vicky, comerciante de Gamarra, extraña a Gareca, y yo sé que también muchos por ahí también les extrañamos. Pero también, Karina, yo quiero comentarte que esta camiseta es para nuestro reportero Harold, ¿ah? Sí, hay que resaltar, porque aquí nuestro compañero está que se va al hotel de Argentina, me saca despachos de ellos. ¿Dónde está la hinchada peruana? Por eso hemos llegado aquí a sacar la hinchada peruana, la hincha número uno, comerciante de Gamarra, con estos polos que están rayando como pan caliente. Salen, ¿verdad? Sí, así es. Así que, Reynosa, por favor, no nos malores la venta, que hoy día juegue Oliver Song, por favor, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque hemos rayado con los polos de acá de Oliver. Está, pero como una bestia, quiere así salir es. A jugar. Así es. Muchacho joven, un buen jugador, un talento, y no es posible que lo tengan en la banca. Así que hoy día, miren, especialmente a pedido de Oliver le he hecho este polo. Déjenme jugar, dice. Déjenme así que, por jugar. Favor, hoy día esperemos que tengamos un resultado positivo, porque cuando gana Perú, nosotros acá en Gamarra también ganamos. Exactamente, Karina, eso es lo importante, porque todos los comerciantes quieren vender, y ante un triunfo peruano, claro, ellos se animan y sacan muchas más novedades. Esta sí, una vez más hay que repetirla, porque a mí me da bastante gracia. El nuevo Nobel de la Paz, porque jugó pacíficamente ante Chile, a nuestro Reynoso. Es que mira, el encuentro, es Perú-Chile, ¿verdad? Este encuentro del Pacífico, totalmente pacífico. Esperemos que hoy día Reynoso saque la garra y saque también a la cancha a nuestro Oliver Song, nuestro gringuito, pero aquí tenemos a otro amigo que está paradito aquí mostrándonos esta chalina. Dice: Oliver Song, el Thor de los Andes. Aquí tenemos de todos. O sea, las impresiones, el número uno, en dónde nos ubicamos exactamente para que todos puedan venir. Sí, estamos acá en Galería Plaza, tienda 307, Gamarra 653, BQ Servicios Textiles. Así que vengan, si vienen de parte exitosa, un descuento especial. Estamos vendiendo a 10 soles los polos, cualquier talla, cualquier meme que quieran ponerlo en el polo, estamos vendiendo a 10 soles. Ah, también, entonces yo puedo venir con mi meme y también usted me lo hace. Así es, acá somos creativos al máximo, así que vengan acá y le hacemos el meme que ustedes deseen. Vicky, por favor, cuéntame, el día de hoy, ¿cuánto gana Perú? Tengo fe que va a ganar 1-0, por favor. Así humildes. Que humildes, así, muchachos, hoy ya tenemos que ganar, no nos dejemos aminalar porque viene el campeón mundial, porque acá todos somos iguales. Así que ¡arriba, no, Perú! ¡Arriba, pues! Perú, y por las ventas, ¡arriba, Perú! ¡Arriba, Perú, y por las ventas! Lo más importante, que juegue Oliver Song, por favor, Reynoso, porque hoy ya quiero vender. Quiere vender, y todos los comerciantes de Gamarra quieren vender. Arriba, de esta Perú. Manera, Karina,
Karina, y mostrándote todas las novedades que muestran los comerciantes, vamos a volver a estudios contigo y esperemos que nuestra selección el día de hoy tenga una victoria. Muy bien, muchas gracias. A ver si me contagian un poquito del entusiasmo. Había un polo que decía, te extrañamos, Gareca. Dios mío, de todo hay, ¿no? Ahora nos vamos a ir con Harold Chávez, que se encuentra en Miraflores. ¿Por qué? Porque los niños están emocionadísimos esperando el saludo de ¿quién? De Lionel Messi. Harold, adelante, por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Efectivamente, información en vivo desde el distrito de Miraflores. Pues aquí, Karina, se encuentra concentrada la selección albiceleste. Pues aquí ha llegado alrededor de 200 personas. ¿Para qué, Karina? Pues para poder conocer y recibir el saludo del astro argentino Lionel Messi. Pues todos ellos se encuentran con camiseta en mano, con carteles, esperando que se asoma desde el cuarto piso del Hotel Hilton para poder justamente recibir el saludo correspondiente de la fanaticada. A comparación del Hotel Hyatt, donde se encuentra la blanca y roja, aquí hay un gran número de personas que han llegado de diferentes partes de nuestro Perú, porque han llegado de Ica, de Huancayo, incluso también hemos registrado de diferentes puntos de la capital, de Comas, desde el Callao, y acá se encuentran los pequeñitos que están justamente emocionados porque querían ingresar a recibir el saludo correspondiente de Messi. Campeón, ¿cuántos años tienes? 8 años. Querías recibir el saludo de Messi, ¿qué pasó? Quiero recibir el saludo de Messi. ¿Qué le dirías a Messi si lo tuvieras al frente? Que lo quiero mucho y quiero que sea mi mejor amigo. Ajá. Campeón, ¿cuántos años tienes tú? 11. ¿Qué le dirías a Messi? Que es el mejor jugador del mundo. Querías verlo justamente, ¿no? Sí, pero nos sacaron los policías. Ay, el Dios. Seguidor de la pulga. Mejor que Cristiano. Campeón, a ver, vamos contigo. ¿Querías verlo a Messi? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Lo sacaron? Lo sacaron y pues no. Nosotros tenemos un sueño para cumplir, pero no, pues lo sacan. Sí. ¿Cuántos años tienen? ¿No han faltado al colegio, me parece? Sí, yo sí he faltado al colegio y tengo 10. Campeón, a ver, ahora coméntame. Hoy juega la selección peruana con Argentina. ¿Cuántos goles le ponemos a ver? Empate. 1-1. ¿Tu corazón está dividido? Sí. ¿Messi y la blanquirroja? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Leandro. Gracias, Leandro. Vamos a conversar ahora con las mamitas. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa, apoyando a los pequeños. Así, trayéndolos desde Ica, venimos para exitosa. Ver a Messi. Emocionados, ¿no? Emocionados, mami, nietos, porque ellos, es su sueño de verlo, al menos un ratito. Pero está dividido nuestro corazón, Messi, la selección, sí, la blanquirroja. Para ellos, igualito. Para usted. Su corazón está Perú. Para usted. Exacto. ¿Con cuánto anotamos el día de hoy? 1-1. 1-1. Tenemos fe todavía. Exacto, ¿cómo no? Dos derrotas. ¿Cómo no? ¡Arriba Perú! ¿Cuál es de quién, campeón? A ver. De Argentina. ¿De Argentina? Messi. Ahí está. Y de Perú, Grimaldo. Perfecto, campeón. Bien, entonces, Karina, ahí tenemos los testimonios de los pequeños. Aquí su corazón está dividido. Ellos apoyan a la selección argentina, muchos quieren el gol de Messi, pero también apoyan a la blanquirroja, pues esperan los goles de Paolo Guerrero, de Grimaldo, de Carrillo, de todos los seleccionados, los convocados por Juan Máximo Reynoso. Pero hay que mencionar aquí, Karina, que la fanaticada pide el regreso de Gareca. Muchos han faltado al colegio, tal como te comentaba. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué tendría que decirle a Juan Máximo Reynoso? Bueno, que hoy defienda bien la selección, pues, ante Argentina. Bien, el regreso de Gareca, que estoy escuchando por aquí. También, ante los dos partidos fallados, pues, ¿no?, de Perú, toda la gente quiere de nuevo Gareca. Un rival bastante fuerte, hace 38 años que no lo ganamos. ¿Cómo ve el pronóstico el día de hoy? Veo perdido, de verdad. ¿Pero la fe? La fe es lo último que se pierde. ¿Los goles? ¿Cuánto? 2-1. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Karina, de esta manera contigo regresamos a estudios con un Arriba Perú. Hay fe, hay esperanza, pero vamos a ver lo que se va a dar este resultado en horas de la noche, a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional. Regresamos contigo a estudios, Karina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la
La fe es lo último que se pierde, dice, ¿no? Bueno, vamos a ir antes con Karen Santillán y después venimos con un entrevistado que ya lo tengo aquí sentado. Karen Santillán desde el Cercado de Lima. Karen, adelante, por favor, buenos días. Buenos días, Karina. Información en vivo y en los exteriores del Estadio Nacional. Ya se siente el espíritu deportivo de decenas de peruanos que han llegado vistiendo la blanquirroja previo al partido que disputará nuestra selección contra Argentina. Peruanos que han llegado incluso disfrazados, por ahí vemos de tigre, han llegado portando incluso estos patitos que están de moda, pero estos patitos tienen los colores de la camiseta, la blanquirroja. Bien puesto, y vamos a conversar con uno de los hinchas que ha llegado hasta el Estadio Nacional, que además, Karina, a las 5 de la tarde abrirá sus puertas para que el hincha peruano pueda alentar a la selección. Señorita, muy buenos días, bienvenida, exitosa. Usted no solamente ha venido con la blanquirroja, sino además está envuelta con la bandera peruana. ¿Cuánto ganamos hoy? 1-0, que es lo que más, lo que es importante es que juguemos bien y que ganemos, ¿no? En nuestra casa. ¿De quién? De Carrillo. ¿Puedes gritar el gol? ¿Cómo lo vas a gritar ese gol? Gol adentro de él, está bien. Muchas gracias. Ese es el espíritu, Karina, el espíritu que no pierden muchos peruanos de seguir alentando a la selección en las buenas y en las malas. Vamos a conversar con otra señorita. Señorita, muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. ¿Cuánto ganamos hoy? Hoy día 0-3. ¿Cuál es de quién? De Perú. 3-0. De Perú contra ¿Qué jugador espera usted esos tres goles? De Perú. De Carrillo, Exitosa. Paolo. No me puse nervioso. No se preocupe, señorita, sabemos que está nerviosa, pero usted está vistiendo la blanquirroja, vemos que tiene el número 14 y ha llegado desde muy temprano a los exteriores del Estadio Nacional. ¿Cómo va a gritar el gol? ¡Gol, Perú! ¡Arriba, Perú! En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. ¡Arriba, Perú! Muchas gracias. Y es que Karina sí es el hincha peruano, siempre alentando a la selección, pese a las adversidades, pese a todo. No pierde el buen ánimo, no pierde la buena actitud. Es importante señalar, Karina, que la Policía Nacional va a desplazar 1.690 efectivos policiales para este partido que se va a disputar a las 9 de la noche. Y así es como ya se van calentando los ánimos en los exteriores del Estado Nacional. Hay personas que ya llegan desde bastante temprano para poder gritar, alentar a nuestro seleccionado. Exitoso en Lima 95.5, la voz integral Perú. Muy bien, muchas gracias por la información. Muy bien, nosotros estamos aquí en estudios y le agradecemos por haber venido aquí a Exitosa, a Víctor Andrés García Melaúnde, y vamos a hablar, por supuesto, de la expulsión de los niños y también de la tercera vicepresidenta, la congresista Amurús. Pero antes, yo quería compartir esto que acabamos de ver, ¿no? Si es que tiene alguna expectativa, como es medio futbolero también, Vitocho, le genera alguna expectativa de triunfo esta selección. ¿Usted qué cree? ¿Ganamos o no ganamos? Porque estamos frente a Messi, la mejor selección del mundo. Sí, bueno, yo quisiera ganar, que el Perú gane, ¿no? Pero lo veo muy complicado, muy difícil. Lo importante es que el Perú haga un buen partido, ¿no? Que pierda o que gane, bueno, es muy complicado que gane. Lo más probable es que haya un empate o haya una derrota, pero en todo caso lo importante no es para mí el resultado, sino cómo se desempeña el equipo en la cancha. Eso para mí es fundamental, porque hay derrotas que pueden honrar como victorias que pueden deshonrar también, ¿no? Claro, y derrotas que duelen porque no se dejó todo en la cancha. Así, exactamente, ¿no? Eso sí, eso me parecería fatal, eso no me gustaría. Y me contaba una anécdota de Argentina que me parece rescatable. Sí, yo creo que he estado viendo acá a la policía haciendo un gran espectáculo hoy día en el estadio, en las puertas del estadio, tocando música y bailando marinera para demostrar que ellos están presentes en la noche y que van a cuidar que no pase nada, que no haya ningún tipo de alteración del orden público en el estadio esta noche. Me parece muy bien, hay que apoyar a la policía, por supuesto que sí, pero yo creo que a la policía que se
hace tantos sacrificios por cuidar los espectáculos, este tipo de espectáculos masivos, hay que premiarla también. No premiar a la institución como tal, que ellos seguramente que lo harán, sino premiar a los policías. Yo tengo la experiencia de haber estado en Argentina en una oportunidad, después de un partido de fútbol muy importante, cuidado muy bien por la policía, porque las barras son bravas, hay barras bravas aquí y allá, y a la salida del estadio, que me demoré un poco en salir, encontré que las policías hacían una cola en una boletería de del estadio para recibir una gratificación por su presencia. Un bono especial. Un bono especial. Por esa actitud, por ese esfuerzo de 12 horas de estar ahí o 8 o 10 horas de estar ahí y haber cuidado con éxito este evento deportivo. O sea, a la policía se le premia individualmente por la Federación de Fútbol Argentina, a ellos, a cada uno. Me parece que es una labor que yo vi, me pareció un acto muy interesante y que en el Perú, con los recursos inmensos que maneja la Federación, podría ser una cosa parecida. Claro, se puede repetir. Muy bien, ahora nosotros, dejando a Messi, el mejor jugador del mundo, la mejor selección del mundo y el mejor arquero del mundo, vamos a pasar a temas en realidad engorrosos, feos, horribles, que siempre nos trae el Congreso de la República. Empecemos por los niños. Han sido expulsados y ayer el secretario general de Acción Popular ha dicho que en realidad esto se va a formalizar, van a mandar un escrito al Congreso de la República pidiendo de que se les saque de la bancada y que ellos no pueden utilizar el nombre de Acción Popular. Ya hay algunos niños que han rechazado esto y han dicho que no se puede, que ellos entraron por Acción Popular y que así se van a quedar. No, ellos entraron por Acción Popular, es cierto, pero así no se pueden quedar porque han traicionado la imagen, la doctrina y han dañado la conducta impecable que tenían muchos de los congresistas de Acción Popular que pasaron por el Congreso en los últimos 60 años. Deben haber habido como 500 que nunca han tenido una actitud como esta. Yo creo que acá la cosa es muy clara, hay que respetar el debido proceso, hay un tribunal de disciplina que los ha expulsado en primera instancia, ellos tienen derecho a apelar, durante el proceso no quisieron presentarse, se les citó una vez y no se quisieron presentar, o sea, están en rebeldía, con una cara dura impresionante, con una desfachatez increíble y no quieren hacerle caso y luego quieren seguir allí. Que hagan lo que quieran, pero lo que no pueden es burlarse del partido que los cobijó de buena fe y buena fe que ellos han traicionado. De tal manera que yo creo que tienen hoy día la gran oportunidad, la oficialía mayor del Congreso, de sentar un precedente. Si el partido expulsa a uno de los miembros del Congreso, un partido que los puso allí, evidentemente, hay voto preferencial, sí, pero también la gente vota por el símbolo, no vota solamente por el nombre, sino también vota por el símbolo. Si están ahí, la oficialía mayor debería, ante la expulsión, ante la comunicación de la expulsión de esos miembros del partido, por el propio partido, ellos deberían actuar y prohibirle a esos señores que formen una bancada con ese nombre. Que hagan lo que quieran, que formen las bancadas que quieran, la bancada Arriba Perú, Gana Perú, la bancada que les pueda parecer más conveniente, pero no pueden usar el nombre de Acción Popular, que es una bancada que ha tenido presencia en el Parlamento en los últimos 60 años y que siempre se ha portado con absoluta limpieza. Entonces, lo que Acción Popular como bancada sí puede hacer es expulsarlos. Claro. De la bancada, sí puede hacerlo. Debería. El reglamento no dice nada porque es caso inédito. No se sabía pues que había tanta gente que entraba a hacer negocios propios en contra de la voluntad popular. Pero en fin, pero ha sucedido esto y en todo caso lo que sí puede hacer el Congreso es respetar la voluntad de los partidos que son los dueños de la marca finalmente y decirle a ellos que sí, ellos no pueden ser expulsados del Congreso por un partido. Pero sí el partido les puede negar que usen su nombre para formar una bancada. De acuerdo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Oficialía Mayor, como usted bien remarca, o la mesa directiva, es un caso inédito y ya vamos a ver qué es lo que viene. También le quería preguntar, después de la experiencia que usted tiene en estos temas parlamentarios,
sobre lo que ha sucedido con la congresista y tercera vicepresidenta exitosa de la mesa directiva, Roseli Amorús. Ella trata de como que desviar la atención hacia un tema policial. Nadie le está diciendo que ella está involucrada en el asesinato de una persona. Los periodistas le preguntan que por qué se ha ido de viaje en semana de representación con su pareja, por qué no ha representado a su electorado y por qué hay personas ligadas a su pareja que tienen puestos en el Congreso de la República, tan cercanas a su pareja que está la hermana que tuvo que renunciar. Por eso ellos dos, la pareja y la congresista, han tratado de decir que no son enamorados, pero hay fotos, hay gente que los conoce, hay por demás testimonios que saben que son pareja. Entonces, ya se le abrió una investigación en ética. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es esto? Ha mentido en la cara de todo el mundo y no quiere renunciar. A ver, yo tenía una gran simpatía por el Roger Amorús, el padre. Eso me excusa a mí un poco de tocar el tema, ¿no? Una gran simpatía, lo aprecié mucho. Además, yo creo que fue una simpatía de ida y vuelta. Y tengo grandes recuerdos con él. Hemos viajado inclusive juntos a algunos partidos del Perú, casualmente en Barranquilla, por ejemplo, fuimos al partido de Perú con Colombia y también lo acompañé y fuimos juntos al partido de Perú con Uruguay en Montevideo. Así que eso me excusa, por favor, de hablar. Yo tengo una gran simpatía por él, que ya falleció, y por la familia también. Creo que hay que darse cuenta, lo que yo puedo decir es que hay que darse cuenta que la función parlamentaria es una función diferente, es un sacerdocio casi, es un servicio al país. Y tú tienes que modificar tus conductas, tus hábitos. Tú no puedes hacer lo que hacías antes. No lo puedes hacer lo que hacías antes. O sea, tienes que darte cuenta que hay ciertas cosas que no puedes hacer porque estás en una función representativa muy importante y que además es el primer poder del Estado. Te voy a contar una anécdota. Yo estuve con el presidente Belaunde en el bicentenario del nacimiento de Bolívar, en una reunión bolivariana en Caracas hace, bueno, muchos, cuando Belaunde era presidente, por supuesto, el año 84, 85. Y llegamos al hotel muy tarde y él no había comido y era un hombre que comía mucho, le gustaba, era un hombre con gran apetito. Y entonces le dijeron que el único lugar que había en el hotel para comer era un restaurante al fondo, bueno, que parecería que a partir de esta hora se convertía en una especie de sala de fiestas, qué sé yo, ¿no? Entonces entramos al restaurante con el presidente Belaunde y era un restaurante a media luz. Había una comida, pero estaba a media luz y había un show, un espectáculo, unos bailes. Entonces Belaunde vio, yo no puedo sentarme a comer acá. El presidente en Perú, no lo dijo, pero lo entendimos, no podía estar a medianoche en un lugar a media luz con una gran con un show. No podía. Entonces él se retiró. Y claro, y como no había ningún lugar para comer, el edecán se procuró en irse por allí a buscar un lugar y que compró unos sándwiches y se los llevó finalmente. Pero él estaba dispuesto a no comer esa noche para no tener que sentarse en un restaurante que no era lógico que esté un jefe de Estado. Ni un jefe de Estado, ni un ministro, así ni es. Un congresista. Exactamente, exactamente. O sea, hay que respetar. Exactamente, hay que respetar la dignidad del cargo, ¿no? La dignidad del cargo te exige una serie de conductas ejemplares que tienes que, bueno, ejemplares, lo más ejemplares que se pueda y lo más cuidadosa que se pueda. Pero más allá de respetar, no hay que mentir, porque bueno, ahí es cuando parte uno del tema. Miente. Es parte de eso. El respeto es eso. Es la transparencia, es decir la verdad, no ocultar las cosas y tener una conducta que esté alejada de cualquier suspicacia y de que cualquier tentación, todo eso hay que dejarlo de lado. Pero más allá de que usted si queremos hacer lo mismo que hacíamos antes de llegar, pues no seamos parlamentarios. Así es. No seamos ministros,
No, 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 es que... Y quedémonos con nuestra vida fiestera. Así es, si queremos seguir divirtiéndonos, bueno, ¿para qué vamos al Congreso? Para eso no vamos al Congreso. Pero más allá que usted haya sido amigo del padre... Y lo quería mucho y lo respetaba mucho, y tengo gran recuerdo de él. Muy bien, pero ha cometido faltas y hay que ponerla en el nivel que se merece, investigación. No, es que el Congreso no puede dejar de investigar ni dentro ni fuera. O sea, la investigación, ¿no? Bueno, lógicamente, si se da lugar a la sanción, por supuesto que sí. Pero lo importante es que el Congreso, que es fiscalizador por naturaleza, no lo puede realmente fiscalizar hacia adentro, hacia afuera y no hacia adentro. Los miembros del Congreso están sujetos, deberían estar sujetos a la misma rigurosidad de la fiscalización que el Congreso aparentemente lo tiene con el resto de las personas. ¿Es importante la semana de representación? Yo creo que se ha distorsionado, yo la eliminaría. Eso fue creado en época de, creo que Lucho Alba Castro, con muy buena fe. Pero existe. Existe. Y mientras que existe, se respeta. Por supuesto que sí. Pero hoy día se cobra por la semana de representación. En una época nunca se ha cobrado. No sé en qué momento decidió la mesa directiva, no sé en qué momento, puede ser hace un año, dos años, tres años, no lo recuerdo. Se da una bonificación, lo cual me parece que es un error. Es parte de tu función y por lo tanto no tienes que cobrar. Además, si ya representas por una semana que igual tienes que representar. Me parece que es un error. Ajá. Yo tengo una pregunta más, pero me ganó el tiempo y quiero saber esto del Congreso virtual. Quiero saber esto de las licencias. Quiero saber esto de los viajes y que se pasan a China. Regresamos con Víctor Andrés García Belaunde para que nos dé su perspectiva de lo que hay en este Congreso, que más parece pues un Congreso que nadie hace caso a las reglas. Regresamos. Una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano. Conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad. Siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro. Hola Taxi, cuida de ti en cada viaje. Descarga nuestra app en Google Play o App Store. De reina tropical caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Lima 94.9, la caribeña sí suena. Caribeña. Hoy todo el Perú nos escucha a través de nuestras 65 filiales. En Iquitos, capital de la Amazonía peruana, tierra de la danza La Pandilla, de la patarasca de Paiche, Dorado y Doncella, del famoso Juane y el Inchicapi. Nos escuchan en los 92.5 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como @exitosanoticias. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800, el WhatsApp de Exitosa.
La temperatura en Lima 21 grados, Moquegua 26, Tarapoto 32 grados, 12 del mediodía con 3 minutos. En comunicación con Exitosa, el embajador de Perú en Egipto, José Betancourt, informó que ya está coordinado el pase de la menor peruana de madre palestina a territorio egipcio, tras haber quedado varada en Gaza en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas. Estaban en Gaza de visita, visitando a familiares porque la madre es palestina. Entonces, Karina, nosotros hemos cumplido con informar a la Cancillería egipcia de esta situación y me han reconfirmado que la niña peruana recibirá la asistencia para poder ingresar. La niña peruana ingresará al territorio egipcio a través del puesto fronterizo del Rafa con su madre. La niña de 6 años no puede ingresar sola, tiene que ingresar con su madre. El embajador también explicó sobre el caso de una segunda familia varada que decía ser peruana y que buscaban cruzar la frontera. En este momento solo hay una familia peruana. Hubo hace 24 horas la posibilidad de una segunda familia, pero se ha verificado que sus datos son falsos, que no coinciden con el sistema del RENIEC y por lo tanto ese caso no está siendo manejado, porque no hay una información certera sobre ese caso. Pero el caso de la niña peruana con madre palestina es un caso claro. El Poder Judicial estableció las próximas audiencias del juicio contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique y otros por el delito de colusión para este viernes 20 desde las 9 de la mañana. Asimismo, el lunes 23, martes 24, miércoles 25, viernes 27 y lunes 30 de octubre. Y en el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Barranca con nuestro compañero Elvis González. Contigo, Elvis. Chantal, muy buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Barranca. Esta madrugada el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Digimon, llevó a cabo un mega operativo dando un golpe al narcotráfico, desarticulando a una presunta organización criminal conocida como los Reyes del Norte Chico. Esta organización criminal dedicada a la venta de drogas en varias partes del Norte Chico, donde se realizaron allanamientos a viviendas. Como resultado, la detención de 4 personas identificadas como Edwin Hernando Reyes Espinosa, Patricia del Pilar León Mendoza, William Joel Guamán Broncano y Sheila Pilar Reyes León. Escuchemos declaraciones del fiscal José Silva Vidal. Es un operativo que se está realizando, está en ejecución. Se trata pues de un clan familiar que se dedica a la comercialización de droga en toda la provincia de Barranca. Es todo un clan familiar en la cual están pues padres, están los hijos, el yerno, están el cuñado, ¿no? Y todo es una familia de 8 fiscales que estamos participando acá, y un promedio de 120 efectivos policiales que son de diversas unidades, SWAT, homicidio, ¿no? También un grupo de inteligencia de la DICIMIN. Ahora, ¿cuenta con antecedentes policiales? Sí, cuento con antecedentes policiales, ya como repito, han tenido ingresos incluso al penal, han purgado ya condena por este tipo de delitos. O sea, son reincidentes, ¿no? Finalmente, estas personas permanecerán detenidos preliminarmente durante 15 días hasta que concluyan las investigaciones y se verifique la implicación de otras personas involucradas en esta presunta organización criminal. Para Exitosa Perú, informó Eli González en Barranca 100.7 de la FM. Exitosa, la voz que integra al Perú. 12 del mediodía con 7 minutos. Continuamos en Informamos y Opinamos.
Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Seguimos hablando nosotros con Víctor Andrés García Belaunde, político y excongresista de la República, y precisamente estamos hablando del Congreso. Ya hablamos de Roseli Amorús y ahora pasamos a otro ámbito de la información. Y es que hemos sabido que hay congresistas que fueron invitados a Rusia. Hay uno que se ha quedado porque dijo que iba a aprovechar el viaje para hacerse ver por médicos rusos, especialistas en temas neurológicos. Aprovecha este viaje y se queda un mes más para hacerse ver temas neurológicos. Primero mandó a decir de que venía en enero y después de cierto malestar que se generó en la prensa y en los opositores de Perú Libre, dijo que se demoraba un mes. Entonces, ¿esto se puede hacer? Es un tema de salud, me dijeron a mí, que con eso no se juega. Pero yo me pongo en la situación de cualquier persona. Es decir, yo me voy a Estados Unidos, me manda la radio, encuentro un mejor trabajo y me quedo. Bueno, a ver, esa gente que fue invitada a los 13... de la fama, de la Duma, digamos. Yo escribí un artículo sobre que decía los 13 de la Duma. Esos 13 de la Duma que fueron invitados por Putin, porque hay que recordar que la Duma, que es el Congreso ruso, está entregado totalmente a Putin. Hay que recordar que esa Duma, por 150 votos contra cero en contra, aprobó la doble reelección o triple reelección de Putin. Putin se puede quedar en el gobierno hasta el 2036, gracias a esa reforma constitucional que hizo la Duma, donde no hubo, insisto, ningún voto en contra de Putin. O sea, esa Duma es Putin, es totalmente Putin. O sea, han ido a besarle las manos a Putin, que ha invadido ilegalmente y bárbaramente Ucrania, creando pues todos los problemas que hay en este momento en el mundo, somos de Ucrania. Y yo creo que a raíz de esta invasión de Ucrania han surgido súbitamente otras invasiones también, Azerbaiyán, el tema de ahora de Hamas, etcétera. Entonces, y parece... además que nosotros como país, nuestra política exterior es que nosotros criticamos y rechazamos esa invasión. Total, en las Naciones Unidas hemos tenido votos, en el caso de Putin hemos tenido 150 votos, 148 votos de los 190 en contra de Putin, y el Perú era uno de ellos. Cinco solamente apoyaron a Putin, cinco, Venezuela, Nicaragua, la propia Rusia y dos países más del Medio Oriente. Bueno, pero los congresistas se fueron. Aún así, rompiendo el esquema de la política exterior peruana, y gente del propio gobierno o que ha trabajado para el gobierno o que ha llegado con este gobierno, se fueron. O sea, se fueron a respaldar a Putin porque es un viaje de respaldo a Putin en realidad. Bueno, y estando allí, hay algunos han regresado con la cabeza baja y otros se han ido a la China. No, pues, me parece que es una exageración. Y este que se ha quedado de Perú Libre dice que por condiciones médicas, porque ahí encontró pues a un médico que puede, Abel Reyes, miembro de Perú Libre, se ha quedado por cuestiones médicas. Entonces ahí hay que hacer dos preguntas. ¿Él va a pagar eso o lo paga el Congreso? Porque el Congreso le da a los congresistas el privilegio de tener un seguro nacional e internacional. Y claro, cuando es un seguro internacional, la compañía de seguros tiene que aprobar al médico, aprobar la enfermedad que pueda tener y designa a los médicos para que pueda cubrir esos gastos. La pregunta es, ¿el Congreso sabe esto? ¿Quién va a pagarse esos gastos? ¿La compañía de seguros por orden del Congreso, a pedido del Congreso, o lo paga el congresista de su bolsillo? Eso tiene que averiguarse. Eso es fundamental. Pero además de eso, tú te vas a un viaje pagado y desde el exterior dices, me voy a quedar. Claro, también se ha podido quedar porque si se enamora, ¿no? Yo recuerdo que el año 84-85 se hizo un viaje a la China con unos diputados de la época y uno de ellos se quiso quedar, no en la China, sino en Los Ángeles, porque se enamoró y se quedó. Tuvo que renunciar. Tuvo que pedir licencia sin goce de haber y no se le votó porque acabó el periodo parlamentario, pero tuvo que irse.
porque se quedó en Los Ángeles, porque había conocido a una norteamericana peruana que, bueno, pues se enamoró de ella, pues, ¿no? Entonces, es una cosa parecida. Él renuncia o pone su cargo a disposición o pide licencia sin goce de haber, pero aquí parece que sencillamente el hombre se está riendo de toda la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y hay otro que llegó por Perú libre y que ahora forma parte del bloque magisterial y se hizo muy conocido porque le quiso mochar el sueldo, pero maltrató mucho a una trabajadora embarazada, Edgar Tello, que se fue a Rusia y todavía no regresa, pero lo han captado de shopping en la China. Sí, pues bueno, se han ido juntos a la China, de repente junto con el otro, ¿no? No, bueno. No, el otro está en bueno, Rusia, yo creo que médico. No hay interés en el Congreso de fiscalizarse a ellos mismos, como hemos visto hace un momento. Es decir, el Congreso en 24, en 48 horas podría modificar su reglamento y decir que este tipo de viajes o este tipo de ausencias muy notorias, injustificadas y largas, deben ser sancionadas con una suspensión o con una acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. O sea, eso lo puede hacer el Congreso. Modificar el reglamento es sumamente sencillo y el reglamento actúa como ley. De tal manera que si no lo hacen es porque están todos siendo cómplices de lo que está pasando. De acuerdo, ya la virtualidad ya no sirve, ya pasó la pandemia, ya no sirve de nada, sino para tener esta clase de excesos. Bueno, hay una universidad americana, creo que es la de Harvard, una de estas, hizo un estudio de que la pandemia hizo que mucha gente viva, trabaje en sus casas y que ha demostrado que muchos ya no quieren regresar a trabajar, pero ha demostrado también que el trabajo remoto es menos eficiente que el trabajo presente. Es mucho menos eficiente. Entonces, eso se aplica en el Perú perfectamente bien. Hay que terminar con el trabajo remoto. Hay que terminarlo, porque eso es ineficiencia. Una última pregunta. Ayer estuvimos aquí con el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, y él nos dijo que el tema político, el comando político, ¿cuál es el nombre? El comité político. El comité político de Acción Popular estaba viendo, analizando, se había dado cuenta de que el país no avanza ni para atrás ni para adelante, que parece que Dina Boluarte lamentablemente no da. Ni siquiera sus ministros la han podido apuntalar. ¡Exitosa! Y que no ve más salida que la renuncia. Esa es su posición. ¿Es la posición de los miembros de Acción Popular? ¿Es su posición, por ejemplo? No nos hemos reunido hace algún tiempo. Yo soy parte de ese comité. No nos han convocado, pero si nos convoca hablaremos. Pero yo siempre he sostenido que estos periodos transitorios tan largos no son buenos para el país. Yo mismo, lo he recordado aquí, cuando subió Vizcarra, a los 3 o 4 días que subió Vizcarra, en abril del 18 creo que fue, o 17, yo presenté un proyecto de ley para acortar el periodo presidencial. Y yo sigo creyendo lo mismo. Creo que tú no puedes elegir un presidente por 5 años y que su vicepresidente, que lo escoges por compromisos políticos generalmente, gobierne de los 5 o 4. Eso es inaceptable. A mi modo de ver, las vicepresidencias son para completar un periodo, pero de poco tiempo, no para gobernar mucho más que el titular. Entonces yo creo que hemos siempre dicho que debe haber elecciones adelantadas y que se debe convocar un gobierno y restablecer la tranquilidad del país y la confianza a través de un nuevo gobierno, no con este, porque este gobierno lo que va a hacer es administrar una crisis sin poder solucionarla. Le está administrando, pero ¿la administra bien o mal? No, bueno, mal, evidentemente, porque el país está parado. El país está parado, totalmente parado. No está haciendo nada el gobierno para reactivar el país. Estamos creciendo menos de 1%, está aumentando la pobreza, están aumentando los precios, la inflación. Bueno, y acaba de declarar el uno de los gerentes de un banco importante, ha dicho que se oponen a la tercera rescate de dinero, las AFPs, de los ahorristas, de los pensionistas, porque eso afecta a los bancos, a los préstamos hipotecarios, a los préstamos para vivienda, inclusive a los préstamos para el gobierno. O sea, significa pues
que ya no defendemos al pobre jubilado, sino estamos defendiendo pues a la utilidad de los bancos o las entidades financieras. Eso es una prueba de que las cosas no están bien, evidentemente. Si el banco necesita, los bancos necesitan dinero de las AFP para poder trabajar bien y hacer su negocio, bueno, estamos mal. Algo está fallando en el país. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. A Víctor Andrés García Belaunde, hablando de varios temas y también analizando cómo va a ser la posición política de Acción Popular de ahora en adelante cuando los niños ya no estén y estén expulsados, porque ya los expulsaron. Lo que pasa es que falta la apelación, pero no han participado en todo este proceso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ahora nos vamos a ir rápidamente con información en vivo hasta el cercado de Lima, porque se inició el segundo día del juicio oral contra Alejandro Toledo. Le esperan 20 años, 6 meses de prisión. Pablo Francia tiene información. Pablo, adelante, por favor. Así es, Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde el cercado de Lima. Y ya se suspendió esta segunda audiencia de juicio oral contra Alejandro Toledo, el expresidente, por ese caso que ya está cumpliendo en estos momentos 5 meses de prisión preventiva y recién se ha iniciado este juicio oral. La mañana comenzó directamente con la declaración de reo contumaz a Fernando Camet Picone, el empresario que se encontraba en España y que el día de ayer se conectó a la audiencia mediante la virtualidad. Y es más, el fiscal José Domingo Pérez había solicitado ya esta medida el día de ayer, pero recién hoy se activó debido a que no se presentó y la defensa alegó que tampoco estaba. Vamos a escuchar el preciso momento en que se dictamina eso. Escuchemos. Considerando, se resuelve declarar reo contumaz al señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, identificado con documento nacional de identidad número 09138397, contra quien se ordena su captura inmediata a nivel nacional e internacional. Escuchamos justo ese momento, captura nacional e internacional para el ex gerente general de la empresa JJC Contratistas Generales, socio también de Odebrecht en nuestro país. Y lo que adelantábamos, su abogado, el doctor Roy Gates, anunció en el momento que cada uno se presentaban los investigados, que no había podido contactarse con su defendido y que dejaba a la suerte del magistrado que dictaminen lo que creían oportuno en base a ley. Escuchemos ese momento. Señora directora de debates, en honor a la verdad, no tenemos conocimiento sobre las razones por las cuales nuestro patrocinado no se ha conectado a esta audiencia. Hemos perdido contacto con él, hemos tratado de comunicarnos y no nos podemos comunicar con él. Y esa es la situación actual, nosotros estamos en lo que su colegiado decida. Señora. Por segundo día consecutivo, también el fiscal José Domingo Pérez sustentó este mismo pedido luego de que se constatara que no se encontraba conectado el señor Fernando Camet. Escuchemos. Entiendo de que estas sesiones son de obligatoria participación o presencia de los acusados, se está la inconcurrencia o de citación a juicio. Entiendo. Karina, en estos momentos ya la audiencia se ha suspendido y han pedido un tiempo prudente para que las defensas puedan conversar con los investigados y poder llegar a un buen punto. Y es que ya inician en esta etapa para poder ver la posibilidad, si es que algunos de los investigados puede reconocer algún tipo de responsabilidad y así hacer más corto este juicio, ¿no? La audiencia se va a reanudar el día 20 de octubre a las 9 de la mañana, también aquí en el edificio Carlos Zavala Loaiza del Poder Judicial en el cercado de Lima. Karina, nos vamos a mantener aquí para tener algún tipo de reacción también de las defensas que aún se encuentran en este recinto del Poder Judicial. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora vamos a cambiar de tema porque ayer hablábamos nosotros sobre el viaje que hizo la fiscal de la Nación, ¿no? Este viaje que se fue al Vaticano y también a Italia y que había costado poco más de $4,000. ¿Por qué? ¿Por qué le pagamos un viaje al Vaticano? ¿Qué es lo que ella puede traer del Vaticano? ¿Qué réditos
como país obtenemos, porque cada sol que nosotros gastamos es para algo. Ahí tenemos nosotros la imagen de la foto de la fiscal de la Nación junto al Santo Padre, del miércoles 11. El miércoles 11 ella va a una actividad pública en la Plaza San Pedro, como todos los miércoles, está en primera fila y se le acerca al Santo Padre, tiene esta oportunidad y le entrega un cuadro del Señor de los Milagros. Ella está con un velo negro y con el hábito del Señor de los Milagros. Esta es la prensa del Vaticano que tiene esta exitosa foto. Entonces ella está en primera fila y bueno, logra darle este obsequio al Santo Padre. Pero para esto se le dan viáticos porque en el peruano sale que ella viaja a Italia y tiene una actividad en el Vaticano. Esta es la actividad en el Vaticano, que ella vaya y conozca al Papa. Además, según Ojo Público, la fiscal de la Nación salió 8 veces del país sin previa publicación de su autorización del viaje. Entonces, con esta ida al Vaticano y a Italia, ya serían 9, porque esta información fue el 1 de octubre. Y recordemos, como les dijimos el día de ayer, que ella salió del 9 de octubre al 15 de octubre, cuando tenía una conferencia, una actividad de fiscales del 11 al 13, pero se fue del 9 al 15, ¿por qué tantos días? Y este fue el día que empieza la conferencia, que es una conferencia de colaboración entre fiscales, ¿no? Italianos con latinoamericanos y el Caribe. ¿Y qué es lo que dice Ojo Público? La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha viajado 10 veces al extranjero desde que asumió el cargo. En 8 de esos casos salió del país sin publicar previamente la resolución de autorización en el diario El Peruano, como indica la ley número 27.619 y la norma interna del Ministerio Público. Especialistas en derecho constitucional sostienen que este hecho recurrente configura una infracción que podría generar un proceso disciplinario a varios funcionarios, entre ellos a la propia titular de la entidad. ¿Qué es lo que dijo la fiscal de la Nación? Escuchemos. Drogas aquí en el Perú. Sí, claro, pero la pregunta era, ¿ha coincidido con la presidenta, un integrante del Ejecutivo en Roma? ¿Sí o no? Definitivamente, en ningún momento, ya le estoy diciendo, mi asistencia a Roma ha sido para una conferencia internacional, invitada por el gobierno italiano. ¿Por qué recién sale la resolución? Son trámites administrativos. Ahora, doctora, lo que también llama la atención es que su viaje, según la resolución, la reunión que tenía era desde el 13 al 15 de octubre, esta reunión para la que usted fue citada. ¿Por qué viaja antes? ¿Por qué lo hace el 9, el 9 con 4 días de anticipación? El viaje está por el término de la distancia hay que ver, y también la invitación es desde del 11 al 13, que pero mi participación. ¿Pero en qué cambia? Porque queda claro, porque 4 días de anticipación no es mucho tiempo, usted no tiene una agenda recargada acá en Lima. No, señorita, la invitación, la conferencia es del 12 al 13 y el 10 tenía otra agenda también. ¿Cuánto tiempo de viaje de distancia y de Perú hasta Roma? Pues ha sido la fiscal de la... Muy bien, 2 días de antes, 2 días después, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Qué se hace? Además, esta información de Ojo Público dice, ¿no? Se ha ido según resolución, el motivo fue una reunión con autoridades de la Fiscalía de Chile. Aquí se fue a Chile, da cuenta del primer viaje del 25 al 30 de agosto del 2022, también $4,000, miren ustedes, y así va desagregando cada uno de los viajes que no fueron informados por transparencia, ¿no? Antes de que viaje. ¿Por qué? Se debe informar antes. Pero nosotros nos vamos a referir a este último viaje, porque en la resolución dice Italia
y el Vaticano. Y el Vaticano quiere decir que le dieron los viáticos para que se traslade hasta el Vaticano, para que vaya y que conozca al Papa. Esto nos trae retribución al pueblo peruano, porque cada sol que se gasta en un funcionario nos tiene que traer algo a nosotros en conocimiento, en en algo que nos sirva en la función que desempeña la Fiscal de la Nación. Nosotros, después de la pausa, vamos a conversar con Alejandro Rospigliosi, que es constitucionalista. No se muevan, regresamos rápidamente. Fútbol nacional, internacional, mundial y en general todo el deporte rey. Todos los torneos. Sudamericana, Champions, Liga 1 y más. Todas las polémicas. Sí, ¿por qué empieza a sembrar? Sí, ¿cómo mejora? ¿Cómo los jugadores o no? Está bien, por favor. Pero en ataque. Exitosa Deportes, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde y sábados de 1 a 3 de la tarde, porque el fútbol se escucha mejor en Exitosa, la voz que integra al Perú. Llega gracias a Betcris, casa de apuestas, líder en Latinoamérica. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800, el WhatsApp de Exitosa. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estaba leyendo esta información y el año pasado, en el 2022, según la información de Ojo Público, se gastó en la Fiscal de la Nación y sus viajes $31,228, según los fondos difundidos en el peruano. Solamente se difunden los fondos que salen del erario nacional. Le doy la bienvenida rápidamente a nuestro próximo entrevistado. Es un enlace telefónico, Alejandro Rospigliosi. Bienvenido a Exitosa. Karina, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera más o menos que usted nos ubique si esto podría ser una infracción o no, porque el día de ayer nosotros leíamos lo que había salido publicado en el peruano, 16 de octubre, ¡Exitosa! Pero el viaje había sido a Italia y al Vaticano el día entre el 9 y el 15, es decir, había salido un día después de haber terminado el viaje. A mí me parecía una falta de transparencia. Y también decía claramente viaje a Italia y el Vaticano. Y cuando uno se pone a pensar, la Fiscal de la Nación, ¿para qué tiene que ir al Vaticano? ¿Y por qué se especifica el Vaticano? ¿Será por los viáticos? Entonces, usted explíquenos de qué se trata, cómo lo ve, si es una infracción, si es que hay normas que por transparencia deben decir con anterioridad al viaje si los funcionarios van a salir del país o no. Bueno, sí hay claramente una violación a la ley que regula los viajes al exterior de los funcionarios públicos. Porque la ley establece que la autorización a un funcionario público para que salga de viaje
debe publicarse antes de que salga de viaje y no posteriormente. Eso ya es en sí mismo una violación a la ley. La Fiscal de la Nación responde que son temas administrativos. Muy bien, yo debo suponer que hoy la Fiscal de la Nación le va a iniciar un procedimiento disciplinario al secretario general del Ministerio Público por tener estos 9 viajes al extranjero publicados de manera tardía y no previamente al viaje. Es una violación a la ley, claramente. Muy bien, pero mire, entonces, el primero de octubre... Debería ser destituido el funcionario público que ha demorado la publicación de estos, de las resoluciones que autorizan el viaje de manera oportuna. El secretario general, me dice usted, ¿no? El secretario general del Ministerio Público ya le había advertido a la prensa el primero de octubre que se estaban demorando, que tenía 8 viajes que se habían publicado y ahora el 9º sigue el mismo patrón, ¿no? Así es. Podría ser comprensible que se le, bueno, se demoró con la publicación de un viaje o 2, pero 9, esto ya es un patrón de comportamiento ilícito. ¿Y a usted qué le parece? ¿Por qué? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué se demoran en la publicación? Quizá porque no quieren que los medios de comunicación se enteren y puedan preguntar y cuestionar el viaje y evitar que sea cancelado, ¿no? Mira, acá hay un tema concreto, que es la Contraloría General de la República no está haciendo bien su tarea, porque de inmediato debería hacer una acción de control en Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Vivienda y también en la Fiscalía de la Nación, porque este uso y abuso de dilapidar recursos públicos. Mire, también hemos visto que en el Ministerio de Vivienda se gastan recursos públicos en comprar chifas o leche en farmacias. En el Palacio de Gobierno se van y gastan $100,000 al extranjero llevando a un séquito numeroso de funcionarios públicos. Y la Fiscal de la Nación igualmente hace viajes, algunos innecesarios. Mire usted, una ministra de Estado gana $30,000 mensuales. La Fiscal de la Nación gana $42,000 mensuales. Si ellos quieren irse de paseo o hacer turismo al extranjero, me parece muy bien que pidan licencia sin goce de haber y que se vayan con su bolsillo, con su remuneración, a hacer esos peregrinajes al extranjero, pero no con recursos públicos. O sea, que no tomen el pelo a los ciudadanos. Eso es lo que indigna. Pero ¿quién es el encargado de cautelar el adecuado uso de los recursos públicos? La Contraloría General de la República, que no está haciendo su tarea. Doctor, yo quiero saber también... Aquí, aparte de publicar la resolución después de haber viajado, que está incumpliendo las reglas, ¿cómo puede ser que en esta resolución se diga que se va a ir a Italia y que también diga que se va a ir al Vaticano? Porque lo primero que uno se pregunta, ¿por qué la fiscal tiene que ir al Vaticano? No tiene nada que ver con sus funciones. ¿Esto se hace para que se le asignen viáticos? Así es, y viáticos que están sobrevaluados, porque veía un reportaje de la Encerrona en el cual otros países a sus funcionarios públicos les entregan un monto menor por día al extranjero. En el Perú les entregan más de $500 diarios. Es un monto absolutamente elevado, sobrevaluado innecesariamente, que debe actualizarse. Mira, no hay duda de la importancia de la conexión internacional, de networking de los funcionarios públicos de Perú con los de otros países. Pero hay que saber usar la razonabilidad de cada viaje. Como tú decías hace un momento, ¿cuál es el beneficio del país? Y eso se tiene que demostrar en la resolución que autoriza el viaje, en la parte considerativa, y en el informe al retornar del viaje. Yo creo que a partir de esto la Fiscal de la Nación tendría que entregar cuál es el reporte de sus 9 viajes al extranjero con recursos públicos. ¿Qué beneficio le ha traído a su institución y al país? Si no, ha sido un peculado de uso, es un delito penal. Entonces, yo tengo un gran respeto y admiración por la Fiscal de la Nación, por el trabajo que hizo en sacar al señor Castillo y sus casos de corrupción. Pero no puede con una mano que hizo cosas buenas, la otra borrar todo lo bueno que hizo con ese tipo de viajes absolutamente innecesarios. Creo que hay mucho trabajo dentro del país que hacer, que está en, no sé, paseo con recursos públicos.
Aquí hay un caso que me llamó la atención. El quinto viaje que ha hecho ella con destino a los Estados Unidos ocurrió entre el 5 y el 7 de febrero de este año. 5 al 7, ¿no? Entonces el 5 viajó, durmió el 5, durmió el 6 y el 7 ya se regresó dos noches. Y le han dado $3,860, casi $4,000. Es decir, casi $1,000 por día. ¡Qué escándalo! ¿En qué hotel se queda? ¿Qué come? Es muchísima plata. No, los recursos públicos que no tienen sustento en los viajes deben devolverse, ¿eh? Eso está muy claro. Y por eso que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, que está a cargo de la Contraloría, debe hacer un informe rápidamente sobre esa materia. Entonces, además, si estamos en una coyuntura donde el Perú no está creciendo económicamente, tenemos una carestía de recursos públicos, una crisis económica, y hay que decirlo en todos sus términos, y no pueden pues los funcionarios públicos vivir una realidad paralela y gastando por doquier, dilapidando recursos públicos. Eso es inaceptable. ¿Pero dónde está el Contralor General de la República que no pone coto y límite a este despilfarro de recursos públicos? ¿Dónde está? ¿Hay Contralor General de la República en el Perú? ¿O es un graffiti? ¿O está pintado en la pared? Entonces, lo que debería hacer en este momento es la Contraloría entrar y revisar los viajes, porque algo extraño está pasando. Es algo objetivo, claro y concreto. Algo raro está pasando. Muy bien, yo quiero cambiar de tema. Porque ya usted me ha explicado cuáles son los caminos. Primero está el tema de que la fiscal tiene que decirnos qué es lo que ha pasado, nos tiene que explicar por qué se le han dado viáticos para ir al Vaticano, porque por algo dice esa resolución Italia y Vaticano, no es por gusto que han puesto ahí y Vaticano, y además que por qué se hacen una serie de fallas, faltas, irregularidades administrativas. Además, ¿qué beneficio nos ha traído que ella vaya al Vaticano? Después yo le quería preguntar, Vizcarra insiste en anular la acusación fiscal por el caso de las coimas. El expresidente tramita una tutela de derechos con miras a anular esta acusación, ¿no? Este 30 de octubre se ha programado la jueza Margarita Salcedo de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada el inicio del control de acusación fiscal contra Martín Vizcarra por la presunta percepción de coimas por $2,000,000, ¿no? 2,300,000 soles por las obras de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua en su gestión como gobernador regional de Moquegua 2011-2014. Pero a solo días de esto, por el delito de colusión, la jueza ha concedido a favor de Vizcarra un recurso de apelación contra una decisión anterior que rechazó la tutela de derechos planteada por el exmandatario. ¿Qué significa en cristiano, por favor? Bueno, que es el temor del señor Vizcarra a que se le inicie el juicio oral por los múltiples casos de corrupción que tiene. Y está usando todas las herramientas que le faculta el Código Procesal Penal. Sin embargo, no va a prosperar porque hay sólidos elementos de convicción en cada una de las acusaciones que han hecho los fiscales. Así que nada, simplemente son manotazos de ahogado. Ya le habían negado este recurso. Entonces, lo que él pretende es que el juicio no empiece, el control de acusación no empiece. No empiece, y es este control de acusación por las coimas, por los 2,000,000 de soles que se supone le dieron cuando era gobernador. Pero usted prevé que este juicio va a empezar sí o sí porque las evidencias o indicios son abrumadores. Sí, es correcto. Pero lamentar que él busca maniobras dilatorias, ¿no? Demorar. Pero lamentablemente a veces este proceso penal es muy garantista en algunas etapas, en otras no. Y lo que hay que hacer es que esperar que resuelvan rápidamente los jueces
y rechacen estas maniobras dilatorias, ¿no? Y una última consulta. En el proceso de Alejandro Toledo, ¿está bien lo que se ha hecho? ¿Está bien de que él desde la virtualidad siga dando su versión? Porque creo que él ha pedido estar presente en la sala. Mira, en ese proceso creo que el Poder Judicial debe dar muestras al país de transparencia, de celeridad y de sustento legal. Por lo tanto, el primero buscar un auditorio adecuado para que estén presentes todos los procesados y sus abogados, pero principalmente los medios de comunicación. Es inaceptable que quieran llevar esto a un oscurantismo o secretismo. La Constitución establece que los procesos ¡exitosa! Penales son públicos en esta etapa y debe respetarse esa publicidad. Así que invocamos al presidente de la Corte Suprema, el doctor Arévalo, a que vea la manera de utilizar un auditorio amplio para que se lleve a cabo estos megaprocesos de lucha contra la corrupción. De acuerdo, muchas gracias a Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, que nos ha ayudado a comprender un poco más el caso de la fiscal de la Nación, la señora Benavides, que ha salido del país 9 veces antes de la publicación de la resolución. Y no solo eso, sino que se ha ido, por decir, al Vaticano y no sabemos qué nos va a traer de beneficioso de que ella se vaya al Vaticano para su función. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a ir hasta el cercado de Lima para traer información sobre los policías que se van a desplegar por el partido Argentina-Perú. Allí está con información en vivo Karen Santillán. Karen, adelante por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Información en vivo, y el general Roger Pérez, director de la Región Policial Lima, ha brindado precisiones de exactamente cuántos efectivos policiales se van a desplegar en este partido que disputará nuestra selección contra su par argentino. Ha señalado que van a ser más de 1.600 miembros de la Policía Nacional. Escuchemos. Ya, muy bien. Vamos a tener 1.690 efectivos desplegados. Dentro de este número de personas, de efectivos policiales, estará la Policía de Tránsito, que en su momento el jefe de la Policía de Tránsito dirá cuáles son las vías que van a estar dispuestas al tránsito vehicular. Pero también es importante que las personas no vengan con vehículos aquí al estadio. No hay ningún lugar de estacionamiento cerca ni próximo al estadio. Por lo tanto, los vehículos que se encuentren estacionados en la vía adyacentes al estadio serán remolcados inmediatamente, porque no queremos tugurizar el lugar. Bien, Karina, entonces la advertencia a todos aquellos hinchas que vengan a alentar a la selección al Estadio Nacional: evitar venir con sus vehículos, porque si la Policía Nacional encuentra sus vehículos estacionados en la vía pública, pues van a ser remolcados. Son las advertencias que ya viene dando la autoridad correspondiente, así que atentos a todos aquellos hinchas que estén con la señal de los 95.5. Importante puntualizar que a las 5 de la tarde el Estadio Nacional abrirá sus puertas para este partido que hoy disputa la Blanquirroja. Exitoso en Lima 95.5, la voz que integra el Perú. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora nosotros vamos a ir a responder la pregunta que hemos hecho en redes. Estamos acompañadas con Cristel Macedo, periodista de la web de Exitosa. ¿Qué hemos preguntado, Cristel? Karina, buenas tardes. Así es, hemos invitado a que todos puedan participar de la pregunta exitosa. Te comento de que hoy estamos vistiendo los colores de Perú. La Blanquirroja el día de hoy disputa un partido muy importante, así que la pregunta lanzada en redes para ustedes es: ¿cuál es su score para el partido entre Perú y Argentina? Hemos visto que durante la mañana la gente ha estado comentando, la fe bien puesta por la Blanquirroja, así que vamos a ir viendo cada una de las respuestas que tienen nuestros seguidores en la red de Exitosa. Así que vamos viendo, Karina, que hay algunas personas que están con la fe bien puesta para el partido del día de hoy. Muy bien, entonces voy a comenzar a ver, mientras que tú dices los teléfonos, acompañar a decirle a la gente que también vamos a abrir los teléfonos para escuchar Exitosa. Si tienen fe
o si están un poco desanimados porque nos vamos a enfrentar a los mejores del mundo. ¿Cuáles son los teléfonos? Así es, Karina. Bueno, son campeones mundiales, pero igual sabemos que hay muchas personas que todavía confían en la blanquirroja, así que los números están para que ustedes puedan comunicarse al 254-9422 o al 467-4499. Muy bien, entonces 251-9422, 467-4499 y el 940-800-800. La pregunta exitosa es la siguiente: ¿cuál es tu score para el partido entre Perú y Argentina? Mira, yo he entrado y aquí lo que dice, la gente es mala, ¿no? Perú 0, Argentina 7. Bien, male la gente, ¿no? Muy bien. A ver, el siguiente. Pero hay personas que sí tienen fe, como nuestro amigo, que ahí está Dalmer HC, dice que sí apuesta por el Perú. Dice, vamos Perú, esta noche sacamos un punto de oro. ¿Qué es lo que dice el empate? El empate que también serviría muchísimo el día de hoy. Argentina 0, Perú 0. Vamos Perú, es lo que dice nuestros amigos de redes sociales. Primera llamada telefónica, bienvenido a Exitosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Mi pronóstico es para el día de hoy que Perú gana 2-1. 2-1. ¿Goles de quién? Primeramente de Guerrero. Ojalá te lo ponga. Guerrero. Y otro de Avíncula. Avíncula. Entonces, señor, usted está así. Está rezándole a todos los santos. A San Galese. 2-0, entonces, 2-0. Segunda llamada telefónica, bienvenido a Exitosa, muy buenas tardes. ¿Cuál es el pronóstico del día de hoy en este encuentro entre Perú y Argentina? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo Exitosa, está? Señorita, muy buenas tardes. El score de Perú es lamentable, ¿no? Que nos vamos a enfrentar a un equipo campeón mundial. Es de una talla muy muy competitivo, pero Perú, nuestros queridos jugadores de hoy día, los seleccionados, tenemos la jerarquía de desmorcar esa mala racha que estamos perdiendo. Yo, por mi opinión, es que un gol de Brian Reina y bueno, con ese gol quedaríamos, ¿no? 1-0. 1-2. Argentina 2, pero 1. Ah, ya. ¿Y Argentina quiénes meten gol? Messi, de todas maneras. No, ¿quiénes? Bueno, a lo que estoy informado, que va a arrancar Lautaro Martínez. Es un buen delantero. Ya. Y de Lautaro y de Messi. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también debe ser un espectáculo ver a Messi, ¿no? Así es. Claro, es un jugadorazo. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pronóstico el día de hoy en este partidazo? Buenas tardes, Karina. Hola, bueno, ¿cómo estás? A lo real, pues, lamentablemente, mi pronóstico es que Argentina, pues, nos va a ganar. ¿Cuánto? O esperemos que no pasen los tres. Muy bien, tres, que no pasen los tres. Muy bien, vamos a rezar juntos a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, también. El Señor de los Milagros, estamos en octubre. Al mes morado, al Señor de los Milagros, muy bien. Siguiente llamada telefónica, bienvenido Exitosa, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pronóstico del día de hoy? Acá Perú 1-0 a Argentina, gol de Paolo Guerrero. Muy bien, señor Paolo Guerrero, le tiene fe a nuestro capitán Guerrero. Muy bien, entonces vamos con fe. Vamos con fe, por supuesto, Karina. Yo creo que la fe está bien puesta, la fe está intacta en algunos corazones peruanos, ¿no? Hay algunos todavía que temen quizás no apostar por Perú, pero sabemos que ese empate también podría ser un punto de oro, como hemos visto que ya vienen comentando muchos seguidores. ¿Qué dicen las redes? Las redes sociales siguen apoyando a Perú, así que vamos a ir viendo los comentarios. Este creo que sería uno de los memes, llamados memes popularmente en redes sociales. Dice, con el equipo al menos rescatamos un empate, que es el Padre Nuestro, las posiciones, ¿no? Arriba el Padre,
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con esas posiciones ganamos, Karina, definitivamente. A ponernos a rezar todo el país. ¿Qué más hay en redes? Ahí está nuestro televidente, dice Romel Jiménez, siempre Perú en las buenas y en las malas. Claro, eso es lo principal de todo, ¿no? Siempre en las buenas y en las malas. Vamos viendo, dice Gloria Vila, mejor no opinar, solo de todo corazón que juegue bien por amor a su patria. Mucha suerte a los jugadores peruanos, lo necesitamos, creo, ¿no? Suerte. Vamos con el siguiente. Para poder conocer, dice, gana Perú, ánimos y mucha fe. Lo más importante, la fe mueve montañas, dicen por ahí. Así que podemos ir viendo lo que dicen nuestros televidentes. Vamos a recibir la siguiente llamada, Karina, ya estamos pendientes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Coménteme, por favor, el día de hoy, ¿cuánto ganamos? 2-1. Perú gana 2-1. 2-1. ¿Quién anota los goles? Paolo y Carrillo, muy bien. Entonces usted está así, ansioso por gritar gol, gol, gol. Paolo, todo el mundo le tiene fe a Paolo. Siguiente llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pronóstico en el día de hoy? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién gana? Maradona ni Messi nunca hicieron buenos partidos en Lima. ¿Ya? No, nunca hubo buenos partidos de ellos. Por la verdadera del equipo, definitivamente Perú debe perder hoy día 1-0. ¿1-0? ¿Gol de quién? No lo sé. De quien sea, pero que haga gol. Gol de Perú. Pero creo que Argentina va a ganar 1-0. Como repito, Maradona ni Messi hicieron buenos partidos. Pero Argentina igual nos gana por el equipazo que tiene. El peso del equipo argentino es inobjetable. Así es. Muy bien, muchas gracias entonces por participar aquí en Exitosa. Siguiente llamada telefónica, muy buenas tardes, está en Exitosa. ¿Quién gana el día de hoy, Argentina o Perú? Aló, señorita, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? De San Martín. De San Martín. Si juega Guerrero, perderemos, señorita. Ya fue Guerrero. Ay, Guerrero no. Fue su tiempo bueno, pero ahora le da un tope al suelo. No, no corre, no ayuda a los demás. No, yo le tengo fe todavía. No, va a ganar, no, yo no vamos al fanatismo. Ya no le gusta, ya. Hay que vivir la realidad. Ya. Pero entonces, ¿quién gana? Porque le dan cuenta a Argentina para ganar si juega Guerrero. No. Si no juega Guerrero, vamos a empatar. Ya, si no juega, ya. Pero entonces usted dice un empate si es que no entra el capitán. Sí, un empate haré, porque vamos a jugar con el campeón del mundo. Sí, con el campeón del mundo. Bien. Eso sí, está bien, bien, bien complicado para nosotros. Muchas gracias por participar. Siguiente llamada telefónica. Siguiente llamada, muy bien. Recibimos la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Sí, está bien, bien, bien complicado. Buenas tardes. Baje el volumen de su radio, porque si no, no nos vamos a poder comunicar. Sí. A ver, pues, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Coméntenos, por favor, el día de hoy, ¿quién gana? ¿La selección peruana o la selección argentina? Por supuesto que nos va a ganar la selección argentina. ¡No! ¡No nos diga eso! ¿Quiénes anotan el día de hoy para usted? Messi anota, ¿no? Dejó el mensaje y se cortó. Ella dice ya nada más. Así él dice, gana Argentina y punto. No hay más. Muy bien, bienvenido, Exitosa. Muy buenas tardes. ¿Quién gana hoy? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién gana hoy? Hoy gana Perú, por supuesto. Estoy llamando desde Tarapoto. Desde Tarapoto, señor. Bienvenido, Exitosa. ¿Quién mete el gol, entonces? Excelente. Hoy día mete el gol, lógicamente, nuestro... Capitán. Nuestro capitán, Guerrero, lógicamente. Guerrero, ya. ¿Y cuántos goles? Va a ser un 2-1. Yo creo que va a ser un 2-1 porque, bueno, estamos con las pilas bien puestas. Lo que pedimos a Reynoso es que apueste con la gente joven. Muy bien. Por la gente joven, ¿a quién claro. le gustaría que entre? ¿Quién le gustaría que entre hoy día? Quispe, ahí tenemos a este jugador de Cristal. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por entrar.
a participar aquí de nuestra pregunta exitosa. ¿Tienes más? Así es. Ay, hay una llamada más. ¿Una llamada? Sí, una llamada más. Vamos a escuchar, por favor. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, sí. Caballero, muy buenas tardes. Lo escucho alegre a usted. Coménteme, por favor, el día de hoy para usted, ¿quién gana, Perú o Argentina? Mire, viendo la realidad, esa selección peruana, como yo, como bien peruano patriota, esa selección no nos representa porque está financiada por Repsol. ¿Y quién es Repsol? Hoy día gana Argentina, gana 2-0. muy bien, señor. Muchas gracias. ¿Hay más reacciones en redes? Lo vemos en redes sociales y muchas personas también vemos que apoyan a Argentina, ¿no? Porque llegó la figura más importante para ellos, que es Lionel Messi. Vamos a ir viendo también más adelante de repente los videitos de cuando él llegó, arribó a Perú, a Lima. La gente está muy emocionada, pero sigan apoyando a Perú, dice Max Sandoval, con toda la fe de más de 33 millones de peruanos. El score Perú 2-1 las Malvinas. Así que ahí está, dan la victoria para Perú, claro. Bueno, por supuesto. Pero ahora yo creo que la gente está media bajoneada. Ahora creo que el fenómeno Messi ha venido a arrasar psicológicamente ya antes a todos los peruanos. 1:00 p.m. nos tenemos que ir a una pausa comercial. No se muevan, regresamos. Tiendo de emoción, porque yo creo en ti. Fui gran Perú campeón, hoy contigo. ¿Sabía que el agrandamiento o el crecimiento de la glándula prostática puede ser la causa de un cáncer de próstata? Si usted es un varón que pasa los 40, 45, 50 más años y se está levantando constantemente a orinar por las noches, o al momento de orinar está mojando la punta de los zapatos, o está orinando con rasgos de sangre, con hematuria, o hay ardor, dolor, o está perdiendo la potencia sexual, quiero recomendarles el mejor tratamiento para gracias a Natural Center Medic, nuestro laboratorio de productos naturales, Extra Prosvital. Está elaborado a base de achote, sao palmeto, colecaballo, chancapiedra, maca negra y uña de gato. Este tratamiento viene en sobres filtrantes para 30 días, más un frasco para 30 días en cápsulas para la potencia sexual, 120 soles. Y 3 tratamientos por 160 soles, solo si llama ahora los números que aparecen en pantalla. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. O visítenos a nuestras tiendas que tenemos aquí en Lima, en la avenida Angélica Gamarra, número 1445, frente al paradero Capilla, en el distrito de Los Olivos. Tenemos una tienda en Ica, en Pichari Brain, en Cajamarca, Chota, Nueva Cajamarca y Chiclayo, más de 28 sucursales. Vamos a ver testimonios de nuestros pacientes que están consumiendo Extra Prosvital. Mi nombre es Gilberto Monsayón, tengo 70 años, sufro de la próstata. Me fui al médico, me recetaron unas pastillas y la verdad no me hizo bien. Y ahora estoy tomando Extrapro Vital y me siento muy bien. Yo se lo recomiendo. Recuerde que el cáncer de próstata está al acecho de todos los varones que pasan los 40 años. No permita que acabe con su vida. Extrapros Vital es la solución. Un conglomerado de plantas, achote, sao palmeto, cole caballo, maca negra y uña de gato con chanca piedra. Desinflama la próstata, limpia vías urinarias y ayuda a aumentar la potencia sexual. 30 días de Extrapros en sobres filtrantes, más 30 días en cápsulas para la potencia sexual, 120 soles todo este tratamiento y 3 tratamientos por 160 soles. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. Recuerde que tenemos una tienda aquí en Lima, en la avenida Angélica Gamarra, número 1445, frente al paradero Capilla, en el distrito de Los Olivos. También tenemos una tienda en Ica, Cajamarca, Chota y aquí en Lima. Y también las campañas que estamos realizando a nivel nacional. Atención, en Chiclayo, Camaná, Hilo, Moquegua y Tacna. Preste atención. En Chiclayo continuamos la campaña hoy lunes, mañana martes, pasado mañana miércoles.
les termina la campaña. Estamos en la avenida Alfonso Ugarte, 1451, frente al Hotel Las Flores. En Camaná, otro grupo de especialistas se encuentran en Camaná. Hoy lunes hasta este miércoles 18 de octubre en el Jirón Pizarro 108. En Hilo, desde este jueves 19 hasta el martes 24 de octubre en la Plaza Mariscal Nieto. En Moquegua, desde el miércoles 25 hasta el martes 31 de octubre en el Parque Grau. Y estaremos también en Tacna desde el miércoles 1 hasta el 6 de noviembre en la calle Bolívar 132. Somos la empresa Vive Más y los laboratorios Natural Center Medic. La temperatura en Lima 22 grados, Tacna 22, San Martín 31 grados, 1 de la tarde con 3 minutos. El juzgado peruano encargó del juicio oral al expresidente Alejandro Toledo, ordenó este martes declarar reo contumaz y detener al empresario Fernando Camet, que se encuentra en España con una orden de extradición en curso, por ausentarse de la audiencia a la que se podía conectar en forma remota. En otras informaciones, en comunicación con Exitosa, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi se pronunció sobre los cuestionamientos a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por sus viajes al exterior, sin previa publicación en el Diario Oficial El Peruano. Bueno, sí hay claramente una violación a la ley que regula los viajes al exterior de los funcionarios públicos. La autorización a un funcionario público para que salga de viaje debe publicarse antes de que salga de viaje y no posteriormente. Eso ya es en sí mismo una violación a la ley. La fiscal de la Nación responde que son temas administrativos. Muy bien, debemos suponer que hoy la fiscal de la Nación le va a iniciar un procedimiento disciplinario al secretario general del Ministerio Público por tener estos 9 viajes al extranjero publicados de manera tardía. Alicorp, a través de su programa Ollas que Desarrollan, junto a Exitosa y su campaña Salva una Olla, llegaron a la Ollita Común Plataforma en Manchay, donde entregaron una importante donación de alimentos de primera necesidad. La presidenta de esta iniciativa ciudadana, Janet Gutiérrez, se mostró muy agradecida por la ayuda brindada. Gracias a Dios por esta mañana que nos presentamos, ¿no? Y sí, agradecer gramente a Ollas que Desarrollan, a Aricor y Juguete Pendiente y a Exitosa por gramente las donaciones que nos hacen llegar a la ollita, ¿no? Sí, hoy día vamos a preparar un menú saludable, que gramente un lomito de atún con sus verduras, ¿no? Para seguir alimentando a nuestros, solamente a los niños, sino también a adultos mayores, porque los adultos mayores vienen ahora a ser como unos niños, ¿no? Esa es la alegría y también la emoción de nosotros, claramente, por las donaciones que nos hacen llegar. Y en el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Tumbes con nuestro compañero Carlos Esteves. Contigo, Carlos. Muchas gracias. Exitosa desde Tumbes. Los trabajos de descolmatación del río Tumbes se dieron inicio a la altura del puente, esto en el tramo denominado número 1. Sin embargo, lo que llama la atención es que estos trabajos se han iniciado, lamentablemente, solo con 2 retroexcavadoras, una que se encuentra trabajando y la otra que se encuentra paralizada. Estos trabajos tienen un valor de 6 millones de soles. Más de 6 millones de soles para descolmatar el tramo 1 que va desde el sector Realengal hasta El Palmar, en un tramo de cerca de 12 kilómetros, según lo que ha manifestado el cartel de este servicio que se financia por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El dirigente agrario Miguel Preciado Severino ha manifestado que este trabajo no serviría de nada porque lamentablemente pues la arena la van a sacar y la van a poner a un costadito del río y en otros lados solo lo que se va a hacer es emparejar el cauce del río Tumbes. Esto está preocupando a los agricultores de la zona y tampoco beneficiará en nada a la población que se ve perjudicada cuando el río sale por el sector de la compuerta. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves para Exitosa en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. 1:07 p.m. Continuamos en Informamos y Opinamos.
Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como @exitosanoticias. Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la hora que están esperando nuestros queridos taxistas. ¿Por qué? Porque ellos desde muy temprano están en sintonía de Exitosa y saben que es la hora del almuerzo, que es sinónimo de la hora del bitute. En Exitosa presentamos La Hora del Bitute. Muy bien, no los hacemos esperar más porque es 1:09 y nuestros queridos amigos taxistas están con hambre y quieren saber dónde estamos ubicados. Todos nuestros amigos del volante que estén por el RIMAC, ojo, 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 que estamos en ese distrito. Nos vamos a ir rápidamente con Yajaira Pacheco para que nos diga el lugar exacto. Yajaira, adelante, por favor. Karina, buenas tardes. Estamos en el rico RIMAC, ¿eh? Estamos ya aquí con la camiseta peruana. ¿Por qué? Porque ya falta horitas nada más. Emocionados todos para que se enfrente nuestra selección peruana con Argentina. Pero déjame decirte que en el rico RIMAC vamos a iniciar la hora del bitute. Estamos en el Guarique de Carlonchito, ¡exitosa!, ubicado en la avenida Felipe de Arancibia, ex Tarapacá 217. Una vez más, avenida Felipe de Arancibia, ex Tarapacá 217, porque en el Guarique de Carlonchito hay unos platillos, Karina, que te van a encantar. Y además, lo más importante, ¿eh?, baratitos. Estamos con Carlonchito. Él es representante de este restaurante que nos va a comentar esta gran variedad de platillos que tenemos en mesa. Carlonchito, por favor, yo quiero que me digas que este ceviche está potente, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la visita. El día de hoy estamos aquí con algunos platillos que caracterizan el Guarique de Carlonchito, ¿no? Los platos criollos, marinos, fusionados, comida norteña, en el cual nuestro público va a elegir, ¿no?, el gusto personal. Ya, en este caso, por ejemplo, tenemos un ceviche, ¿no?, algo que, digamos, no tiene pierde. Un ceviche con un pescadito fresco del día, ya al gusto personal, una crema casera de la casa. También tenemos un fettuccine verde, un criollo infaltable, digamos, para grandes y chicos, esta vez acompañado de un lomo apanado. Pero esa carne está suavecita. Claro, es un bife, digamos, que está pasado por harina, huevo, panko y fritura, a gran fritura, digamos. Y además también vemos unas bebidas que también los encontramos aquí en el Guarique de Carlonchito, ¿verdad? Claro, como usted hizo mención, el día de hoy tenemos un motivo. Un motivo de tal vez, estamos cabizbajo por el tema de lo que pasó con la selección, pero como dicen, ¿no?, la fe es lo último que se pierde, así que tenemos algunas bebidas como para también disfrutar, un pisco sour. El pisco sour, Carlonchito, claro. Déjame decirte que el pisco sour es una bebida que representa, pues, a nuestro país, y por qué no el día de hoy resaltarlo, se enfrenta a nuestra selección peruana Argentina. Así es. ¿Vamos a poder observar aquí en Guarique de Carlonchito? No, nuestra hora de atención solamente hasta las 5, pero igual, ¿no? Es un gran motivo como para organizar en la casa, digamos, un piqueo o un cóctel, como para ir viendo el triunfo de Perú, ¿no? Ahora, dime, si es que gana la selección peruana, ¿hay alguna promoción para tus clientes? Claro, si gana Perú, todos celebramos y viene, digamos, 25% de descuento por el triunfo de Perú. 25% claro, de descuento. Claro, ¿cómo tiene que ser? Estás emocionando, Carlonchito, ¿ah? Hay que contagiarte. Pero vamos a seguir. Tenemos aquí una entradita. ¿De qué se trata?
Esta entradita viene a ser causa roll con langostinos, rellenado con palta y bañado con una salsa cevichada. Ah, entonces está buenazo. Y bueno, vamos a seguir observando los demás platillos. Tenemos aquí un rico, a ver, para mí es un arroz con pato, pero tú tienes otro nombre, ¿verdad? Aquí en el Guarique de Carlonchito tenemos una particularidad de llamar a nuestros platillos. En este caso el arroz con pato vendría a ser el apatadito. ¿Por qué el apatadito? Viene a ser un arroz melocito atamalado, no como el clásico graneado, es un arroz mojadito. Ah, un arroz mojadito, y bien, entonces tenemos, bueno, unas bebidas más, pero Carloncho, ¿qué me traes aquí? Es un nuevo platillo que nos hacía falta. Yo decía, Karina, ¿por qué es que hay un hueco en esta mesa? ¿Qué es lo que hacía falta? Aquí tenemos nuestro lomo saltado, ya, digamos, nuestro plato bandera, ¿no? El plato bandera de Carloncho. Claro, digamos, como que, no, de todo el Perú. Aquí no lo come el Perú, digamos, el lomo saltado, ¿no? Aquí tal cual sale, disfrutamos los aromas de nuestro lomo, digamos, ya, y más hoy día que, digamos, jugamos con los che, un lomo saltado. Los che, Karina, al día de hoy nos enfrentamos. Por favor, Carlonchito, dime, ¿qué es lo que se van a llevar nuestros amigos, los taxistas? ¡Exitosa! Porque estamos en la hora del bitute y ellos están bastante atentos, ¿ah? Claro, estamos preparando un rico arroz con pollo, con su crema de papa la huancaína y su jugo de ceviche. Ah, entonces tenemos el día de hoy para nuestros amigos los taxistas un rico menú criollo, su arroz con pollo y su huancaína. ¿Por qué no comer pues un riquísimo plato peruano el día de hoy que se enfrenta a Perú y Argentina? Por favor, una vez más, ¿dónde nos ubicamos y cualquier número de contacto? Nos pueden encontrar aquí en la avenida Tarapacá 217, altura del colegio Ricardo Bendín. Tenemos delivery 989-006590. Y también nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como el Guarique de Carlonchito. El Guarique de Carlonchito para todos los rimenses y a todos aquellos de otros distritos que vengan aquí a probar estos ricos platillos, porque Carlonchito tiene una sazón que uf, Karina. Entonces, de esta manera estamos dando la invitación ya a nuestros amigos los taxistas. Una vez más, la ubicación, estamos en Avenida Felipe de Arancibia, ex Tarapacá 217, en el distrito del Rímac. Se van a llevar su rico arroz con pollo y su huancaína. Contigo en estudios, Karina. Muy bien, entonces nosotros invitamos a todos nuestros amigos taxistas que se acerquen al rinconcito de Carloncho, que se van a llevar su rico arroz con pollo, con papa a la huancaína, y escuché algo así como un acevichado, ¿no? Me imagino que les van a dar algo así como una leche de tigre. Muy bien, qué rico, así que vayan inmediatamente. 1, 2, 3, invitadísimos a esta hora del bitute. Dentro de unos minutos regresamos con Yajaira. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir rápidamente hasta el cercado de Lima, hasta donde se está llevando de manera virtual, como ustedes saben, el juicio oral contra Alejandro Toledo. Lo está siguiendo Pablo Francia. Pablo, adelante, por favor. Está dando declaraciones José Domingo Pérez, ahí está Pablo Francia y lo vamos a escuchar. Así es, Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde el cercado de Lima. El fiscal José Domingo Pérez hace instantes ya se ha pronunciado tras esta audiencia, y lo primero que él ha dicho, ha mostrado su preocupación respecto al proceso disciplinario que se le está siguiendo. Nosotros consultábamos respecto a la frecuencia de las audiencias que están pidiendo sean más continuas, ¿no? Por el tiempo que ya lleva Alejandro Toledo con prisión preventiva. Y él se pronunció de esta manera, ¿no? Diciendo que hay que preocuparse más si es que lo suspenden a él como fiscal. Escuchemos sus declaraciones. Mire, no dude usted que estas audiencias se van a llevar de manera continua, de manera seguida, que esa es la voluntad que han mostrado los señores jueces. Preocúpese más bien si es que suspenden al fiscal por algún proceso disciplinario en curso y con el cual, lamentablemente, yo no podría ya sustentar este juzgamiento en el caso de Alejandro Toledo. Recordemos que el fiscal provincial José Domingo Pérez en este momento está siguiendo un proceso disciplinario porque se le, digamos, cuestionó
que declaró a la prensa sobre procesos que se están llevando en estos momentos, lo cual eso ha sido la motivación para que se le abra este procedimiento. Y fue su respuesta en cuanto a nuestra consulta respecto a la programación de audiencias. Como bien se recuerda, ya lleva 5 meses en prisión Alejandro Toledo, y la idea que ellos tienen es que esto se dé de la manera más rápida posible para que no exceda este tiempo en el cual el expresidente estaría en prisión. Escuchemos a José Domingo Pérez. La expectativa que tiene la Fiscalía es que este proceso, este juzgamiento en sí contra Alejandro Toledo, pueda concluir en el menor tiempo posible. Es decir, tenemos un plazo de hasta 18 meses, de los cuales, como usted bien señala, son 5 meses que ya han transcurrido aproximadamente desde que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales peruanas, y por lo tanto el proceso tendría que acabar o concluir antes de ese. También se refirió a la declaración como reo contumaz de Fernando Camet Picone, quien hoy no se presentó a la audiencia de manera virtual, a diferencia de cómo lo hizo el día de ayer. Escuchemos. Está declarado reo contumaz. Fue una solicitud que se formuló el día de ayer por parte de la Fiscalía, en el entendido de que no se ha hecho presente en este juzgamiento. Además de que hay un pedido de prisión y extradición activa, los señores jueces han podido constatar de que no se ha conectado, menos ha justificado esta concurrencia, y por lo tanto se ha reservado provisionalmente el juzgamiento. Karina, la audiencia del día de hoy ha sido suspendida hasta el día 20 de octubre a las 9 de la mañana y se realizará en esta misma sede judicial. Es la información para Exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, que es del 16 al 20 de octubre, porque hay que concientizar a las mujeres y a los hombres, ¿no? Pero sobre todo yo les quería hablar de los mamógrafos. Hay insuficiencia de mamógrafos en el Perú. Hay mamógrafos que están malogrados y hay regiones, ¡exitosa!, hay 3 regiones que no tienen mamógrafos y que simplemente, ¿qué se hace? No pueden hacerles el diagnóstico a las mujeres para saber si tienen cáncer de mama o no. Estas regiones son Tumbes, Pasco y Madre de Dios. Nosotros estamos acompañados en estudios por el doctor Luis Alberto Álvarez Rodríguez, médico oncólogo y vocero por un Perú sin cáncer. En esta Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, me imagino que es de lucha contra el cáncer, todo tipo de cáncer, pero yo quería también, además que usted me hable del cáncer, que nos enfoquemos después en las mamas, las mujeres, los mamógrafos, porque es una problemática que incide en todo el país por la falta de esta tecnología. Bienvenido, doctora Exitosa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar participando aquí con ustedes y sobre todo ser vocero en esta semana de prevención contra el cáncer, que es una herramienta muy importante como estrategia de lucha contra el cáncer. Y actualmente sabemos que la mayor parte de los cánceres que son diagnosticados a nivel nacional son en estadios clínicos avanzados. Y bueno, una parte muy importante para evitar que siga ocurriendo esto es diagnosticarlos de una manera oportuna y temprana a través de chequeos preventivos. Doctor, ¿por qué en el país se detecta de manera avanzada el cáncer? ¿Por qué no tenemos la cultura de prevención? ¿Por qué hombres, mujeres esperan a que les duela y no van antes? Porque siempre he escuchado yo de que ya cuando un cáncer te duele es porque ya estamos mal. Así es. El tema principal es el tema de la barrera cultural que tenemos muchos de nosotros. También no hay acceso a la información. Muchas personas que viven en provincia no se les educa de la manera adecuada, no saben que existen chequeos preventivos y mucho menos saben a qué edad deben de hacerse los chequeos adecuadamente. Y esta es una de las principales barreras. Es por eso que durante esta semana también es una de las iniciativas es promover adecuadamente lo que son también hábitos saludables
y la importancia de los chequeos preventivos. A ver, empecemos primero por los chequeos preventivos y después hábitos saludables. Los chequeos preventivos, ¿a qué edad empiezan? ¿Cuáles son? Primero hombres, después mujeres. Bueno, los chequeos preventivos va a depender mucho de si es hombre o mujer. Las mujeres habitualmente deben de iniciar el tema del tamizaje de cáncer de cuello uterino a partir de los 21 años o si no, después de haber iniciado relaciones sexuales, después de haber pasado 3 años. 21 años. Usted me dice tamizaje del cuello uterino. ¿Es el Papanicolaou? Papanicolaou, la prueba molecular para detectar virus de papiloma humano o inspección visual con ácido acético. Lo que se hace es Papanicolaou, inspección visual con ácido acético de manera anual o máximo cada 3 años y la detección molecular de virus de papiloma humano cada 5 años. ¿Y esto te lo hacen sin pedirlo? Es decir, tú vas a un centro de salud, a un hospital, a una clínica y para detectar si tienes el papiloma, ¿te lo hacen sin que tú lo estés diciendo? Así es, o sea, se realizan estos estudios únicamente en la población que tenga el rango de edad de mayor riesgo. En el caso de la mamografía, se sugiere siempre que sea a partir de los 40 años de edad, que sea de manera anual y a partir de los 55 años de manera bianual hasta los 75 años de edad. En el caso del varón, cáncer de próstata a partir de los 50 años de edad ¡exitosa! Hasta los 75 años de edad. Cáncer de colon a partir de los 50 años de edad hasta los 75 años de edad. En el caso de cáncer de próstata es a través del tacto rectal y antígeno prostático específico, que es un examen de sangre que nos ayuda a identificar alguna patología prostática. En el caso del cáncer de colon es con sangre oculta en heces, que se hace a través de una prueba inmunológica idealmente, pero otros practican el T-Venom, que es menos específica, y eso se debe hacer de manera anual o por colonoscopía cada 10 años. Ya, el tacto rectal para los hombres, hay mucho tabú con esto, y hay algunos que he escuchado que tienen 40 o 45 años que ya no se hace, que simplemente se hace con una prueba de sangre. ¿Esto es verdad? Desgraciadamente, mucha gente, por el hecho de la barrera cultural, prefieren hacerse el examen de sangre. El tema principal es que el antígeno prostático específico se puede elevar incluso en patologías que no son de cáncer. Puede ser por una prostatitis, a veces algunos tipos de hiperplasia prostática, o incluso de manera, algún tema de actividad sexual, también se puede aumentar el PSA de manera ligera, entonces es decir, causa muchas dudas. Para que todos entendamos, esta prueba de sangre no va a detectar todos los tipos de cáncer. No, tiene que ser el tacto rectal. Tiene que ser complementario, siempre debe ser complementario al tacto rectal. Siempre lo ideal es el tacto rectal y eso nos indica si es que hay algún tumor sospechoso o un cáncer. ¿A partir de qué edad? A partir de los 50 años de edad. 50. Así es. 50, así que los cuarentones tranquilos, a partir de los 50. Únicamente la excepción es cuando tienen familiares de primer grado como hermanos o padres, se puede flexibilizar a partir de los 45 años de edad, es el único caso. Usted me habló también de una vida saludable. Así es. Bueno, los estilos de vida saludable, siempre es importante la alimentación. Uno de los mejores estrategias para evitar el desarrollo de cáncer es el consumo de alimentos ricos en antioxidantes como son las frutas y verduras frescas. Todos los días deberemos de incluir en nuestra dieta frutas y verduras frescas. Hay que evitar el consumo de alcohol, que es un factor de riesgo muy importante para cáncer. El evitar fumar, los cigarrillos electrónicos también tienen carcinógenos, entonces es importante el evitar fumar. A ver, vapear. Que está muy de moda, no solamente entre los grandes, sino entre los chicos, los adolescentes. Ellos dicen, no, tiene menos nicotina, pero tiene nicotina y están empezando más temprano. Así es, y son muy adictivos también. O sea, se usó como una estrategia para disminuir la frecuencia, o más bien para evitar el seguir fumando, ¿no? Es como una terapia de dejar el cigarro. Pero sin embargo también tienen dosis de nicotina importantes que mantienen a la persona fumando, ¿no? Y ahora lo que yo he visto en este país, que no sucede en otros, es que no hay una reglamentación clara con el vape, ¿no? Van y compran el aparatito, así los es. Chiquitos. El tema es que como únicamente hay leyes en contra del cigarro, no hay en contra del cigarrillo electrónico y fue una estrategia de la industria tabacalera para
mantener el tema del tabaquismo dentro de la sociedad, ¿no? ¿Hacer deporte? Eso es también muy importante. Ya se ha demostrado que la actividad física disminuye todos los tipos de cáncer. Incluso personas que ya tienen cáncer se favorecen mucho de la actividad física. Se recomienda que sea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, media hora de duración, 3 veces por semana como mínimo, para disminuir el riesgo, o actividades domésticas de manera enérgica en el caso de las amas de casa, ¿no? Pero manera enérgica quiere decir que ¡exitosa! Sí te cueste hacer el ejercicio, o puede ser caminar. De preferencia que te cueste un poco hacer el ejercicio, o sea, que te cueste más, que se eleve un poquito más la frecuencia cardíaca. Es importante mucho, por ejemplo, las amas de casa, a la hora de barrer y de trapear, lo pueden hacer también de una manera enérgica, lavar las ventanas, las paredes, cargar cubetas. Claro, bailar ahí como claro, que divirtiéndose. Muy bien, doctor. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos con el doctor Luis Alberto Álvarez, él es médico oncólogo, para hablar de estos mamógrafos que o están malogrados o simplemente no existen en las regiones. Hay Tumbes, Pasco y Madre de Dios, no tienen mamógrafos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se complementa? El especialista está en la capacidad para, haciendo un examen, poder detectar un cáncer, o se necesita de mamógrafos. Regresamos con la respuesta del doctor después de la pausa comercial. Toques tus ahorros. Con el crédito Azola Firma para ahorristas a plazo fijo, puedes comprar lo que sea. Así es, con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tasas preferenciales. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vas a llevar el número de tu partido en tu robusta y grandota nalga. Yo no soy bruta, voy a estudiar. Yo voy a votar por ti. ¡Y no dejes que la vida te viva! ¡Mi neurona, algo está pasando! Todos los sábados a las 6 de la tarde, la hora del volante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 6 de la tarde con 8 minutos. Mi nombre es Tito Alvites. El programa utilitario de Exitosa, que te recuerda el buen uso de las reglas para evitar multas y accidentes de tránsito. Atropellos, choques, despistes, volcaduras son la mayor cantidad de infracciones y de accidentes que vienen ocurriendo. Que te ayuda a identificar averías en tu vehículo. La mayoría de las pastillas tienen un sensor metálico, que cuando la pastilla está por gastarse, empieza a rozar con este sensor y emite un sonido de chillido constante. Tips de mecánica automotriz y todo lo que debes saber del mundo del automóvil. La hora del volante, prevención y seguridad vial. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Exitosa, la voz que integra al Perú. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800, el WhatsApp de Exitosa.
Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos conversando sobre el cáncer y ahora nos vamos a enfocar sobre el cáncer a las mamas. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia de mamógrafos. Imagínense, hay tres regiones que no tienen estos mamógrafos y estas regiones son Tumbes, Pascos y Madre de Dios. Y hay también otras regiones que solamente tienen uno. Imagínense cuánto tiempo tiene que pasar para que a una persona le hagan una mamografía. Aquí en Lima nomás. ¿Cuánto tiene que sufrir la gente para que le den una cita para una mamografía? Doctor, ¿cómo se puede hacer en estas regiones donde no hay mamógrafos? ¿El médico está capacitado o se depende de un mamógrafo? Es decir, el médico puede detectar el bultito, pero para hacer ya el diagnóstico con efectividad tiene que pasar por el mamógrafo. Claro. Es muy importante también lo que comentas. El mamógrafo es indispensable para el tema de tamizaje. Se ha demostrado a nivel mundial que el único examen que te disminuye la mortalidad por cáncer es la mamografía. Se ha demostrado más entre mujeres entre los 50 y 69 años de edad que ha disminuido un 23% en la mortalidad a nivel mundial. Entonces, el mamógrafo, la ventaja que ofrece sobre otros exámenes es que te puede diagnosticar microcalcificaciones, que es el inicio de un cáncer de mama. Y eso el médico no lo puede tocar, no, porque es micro. Así es imposible. Ni el más experto de todos los médicos lo puede hacer. Entonces, es importante hacer siempre la mamografía de tamizaje. Y el tema también es de los mamógrafos, ¿no? La insuficiente cantidad de mamógrafos para hacer una cobertura adecuada. Ya este es un problema que se viene desde varios años. El Ministerio de Salud lo ha publicado a través de la Guía de Práctica Clínica del Cáncer de Mama, que en el 2015 solo había 52 mamógrafos, 37 estaban habilitados. En el 2017 también se llegó a publicar esta problemática y que únicamente la cobertura era del 0.3% y en el 2017 se aumentó al 1.5%. Y ahorita revisando algunas cifras de la CIS, que es también una fuente a nivel nacional, comentan que ya es del 2.7% y estamos que los por debajo. Estamos muy por debajo, porque lo mínimo serían mínimo un 60%. ¿Cómo? O sea, lo mínimo que te dice la OMS es 60% y nosotros estamos en 2%. Así es, 2.7%. Y ese es un problema muy importante. Entonces, una de las consecuencias, o más bien uno de los factores que contribuye a esto también es no nada más el hecho de que no se tenga el mamógrafo. El rendimiento de un mamógrafo al año debe de ser entre 5.000 y 9.000 mamografías anuales. El tema es que en muchos hospitales no lo ven con un enfoque de tamizaje, sino con un enfoque diagnóstico. Entonces, los ginecólogos son los únicos que pueden hacer órdenes de mamografías y, bueno, los que acuden con el ginecólogo son las que ya tienen un bulto palpable. Entonces, ya no es un enfoque de tamizaje, sino un enfoque diagnóstico. Y hay que cambiar el chip a los propios médicos. Así es. ¿Y cómo se hace eso? Eso tiene mucho que ver la forma en que el hospital, o esto ya tiene que ver ya de cada hospital y de cada región siempre. Por ejemplo, los mamógrafos existen. El tema es usarlos de la manera enfocada al tamizaje principalmente. Uh-huh. Por ejemplo, con 70 mamógrafos se pueden hacer 630 mil mamografías o 650 mil mamografías en un año. Que son las que tiene el Ministerio de Salud nada más. O sea, ya sumando los que tienen la red privada y de salud ya claro. Se suma bastante y se puede alcanzar la meta que se pretende. El tema es que hacerlos con el enfoque debido y con una coordinación intrasectorial de hacer una guía de práctica clínica en relación a tamizaje de cáncer de mama. Prevención, nada más, ¿no? Una coordinación intersectorial es lo que se necesita, unificar criterios para que esto se siga desarrollando de una manera adecuada. Y la prevención específicamente es lo que ustedes están tratando de hacer con esta Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, visibilizar. Así es. Tenemos una iniciativa que se llama Por un Perú Sin Cáncer, que es una iniciativa que participan varios centros, entre ellos, bueno, está ALAFAL, está LUCOL, está también la Clínica Ziegler, que ellos, más que nada, nuestra intención es
facilitar que las mujeres, o bueno, que las personas en general se puedan hacer sus chequeos preventivos a través de una plataforma digital que es el día más importante.pe, que va a estar habilitada durante este mes, y ahí las mujeres pueden encontrar información de cómo hacerse la autoexploración de la mama, y también puedes ubicar tu centro o tu clínica a la que perteneces para que puedas agendar una cita para hacerte tu chequeo preventivo. Y no solamente es un centro privado, ahí está el CIS, está E-Salud, está la Posta. Así es todas las clínicas en general, todos los hospitales en general, para que tú puedas sacar tu cita, acercarte o de manera telefónica. Muy bien, y entonces tienes estas cositas rosadas y la florcita rosada es parte de la de esta campaña. Así es, bueno, yo acá te traigo un regalo con mucho cariño. Muchas gracias. Por el Día de la Prevención del Cáncer, la Semana de Prevención del Cáncer. Perdón. Y es que no te escuchan. Sí, sí, es un regalo que le acabamos de traer de parte de Clínica Ziegler en relación a la prevención de cáncer de mama que se celebra este día 19 de octubre y sobre todo, bueno, para concientizar lo que es la importancia de los tamizajes de cáncer de mama, en este caso la mamografía. Contamos en Clínica Ziegler ahorita con un 30% de descuento en los exámenes de mamografía y ecografía y en la consulta general 130 soles. Bueno, entonces es el color rosado es para hacernos acordar que necesitamos exámenes de mama. Así es, así es. Y también hacernos acordar o decirle a los médicos que los mamógrafos, aunque los tengamos pocos o malogrados, que se utilicen de manera preventiva, no solamente para cuando ya esté el bulto. Así es. Y bueno, otra también, una falencia muy importante es la cantidad de radiólogos que están disponibles para hacer las lecturas de mamografía. O sea, nos faltan especialistas. Especialistas que estén orientados precisamente a la lectura de mamografías, porque no es nada más el hecho de tomar mamografías, sino el que te las interprete un radiólogo y que un radiólogo se comprometa a enfocarse directamente a hacer tamizaje en cáncer de mama. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hacerse el autoanálisis. Hay que hacerse el autoexamen de mama. Autoexamen y también ir a que te lo haga un profesional y también utilizar los mamógrafos porque son tan chiquititos y ahí es la etapa donde te puedes salvar. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado nosotros en estudios con el doctor Luis Alberto Álvarez. Él es médico oncólogo, trabaja en el INEM, como me ha comentado. Muchas gracias por estar aquí. Tengo una nota que mencionar, el avión de la FAP que venía de Masamari aterrizó de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez, lo estamos viendo allí en imágenes, en las redes sociales también, un avión de la Fuerza Aérea del Perú modelo Antonov AN-32 proveniente de Masamari tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay personas heridas o fallecidas. Hemos visto allí que está ladeado, parece que el tren de aterrizaje se ha roto. Hemos visto también, lo que yo puedo ver es que le han echado alguna espuma, algo se ha incendiado aparentemente. El avión está en el piso, mientras que los bomberos aeronáuticos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. Se supone que este avión de la FAP venía de Masamari y tenía que aterrizar en las pistas de la FAP, ¿no? Tenía que aterrizar en el grupo aéreo número 8, pero ha aterrizado de emergencia en el Jorge Chávez. No sé si tenía que aterrizar en el grupo aéreo número 8 o en la villa de la FAP que está en Surco, que también tiene una pista de aterrizaje, no lo sé. Pero la información que tenemos y lo que usted está viendo en este momento es que el avión está hacia un costado. Aparentemente, las llantas habrían sufrido algún desperfecto. Se ve como si estuviese posado todo el avión, no en las llantas, sino en la pista. También parece que le han echado alguna espuma
para apagar el fuego o para evitar que se incendie. Los bomberos aeronáuticos están trabajando en este preciso momento. Dejamos esta noticia en desarrollo y nos vamos a ir rápidamente hasta el RIMAC. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros queridos amigos taxistas, nuestros amigos del volante, que llegaron rápidamente a nuestro llamado de la hora del bitute, la hora en que nosotros premiamos su sintonía. Nos vamos rápidamente con Yajaira Pacheco. Yajaira, adelante. Karina, y es que el día de hoy pues estamos ya entregando los menús. Pero claro, como es costumbre, cuando juega Perú, yo uno a todos mis taxistas. Ya están listos y preparados, esperando que sea las 9 de la noche para ver el partido de Perú y Argentina. Pero primero empieza el rico almuerzo, ¿verdad, señor? ¿En dónde estaba usted cuando escuchó el llamado de éxito? En la casa, mirando la noticia. Ah, ¿usted estaba en casa? Sí, salí bien balado para acá. Uy, señor, ¿y el día de hoy qué va a comer? A un arroz con pollo con su huancaína. Eso, señor, claro, muchísimas gracias. Claro. Pero estamos aquí con un señor totalmente patriota que ha salido con la gorra, Karina, porque el día de hoy, yo no sé dónde está la hinchada, porque no veo yo las camisetas, no veo, ya, por ejemplo, la alegría, al menos la alegría, porque las camisetas se quedaron en casa, en cambio el señor todo patriota sí vino con la gorrita, ¿verdad? Usted sí. Hincha peruano. Siempre, toda la vida. El día de hoy, ¿cuánto ganamos? 1-0. 1-0. ¿Gol de quién? De Pablo. ¿De Pablo? Paolo. Paolo. Paolo, señor, usted está con hambre, ¿verdad? Sí, también a la hora del almuerzo. Ya está con hambre. Yo le entiendo, señor. Vamos a hacer la entrega. Entonces, Carlonchito va a hacer entrega del rico menú. ¿Qué se están llevando? Su rico arroz con pollo con su papa la huancaína y su refresco. Su refresco, señor. Pero también tengo a otro, Karina, aquí que está uniformado. Él es parte del equipo técnico de la selección peruana. Yo no sé qué hacen en el RIMAC. Usted debería estar ahí en la concentración. El hotel, con los jugadores, concentrándose. ¿Qué hace por aquí? Trabajando. Sí, así. Y el día de hoy sabía que jugaba Perú y se vino uniformado. Así es. ¿Qué se va a llevar el día de hoy? ¿Qué va a comer? Arroz con pollo con papa la humita. Ya a esa hora da hambre, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es su programa favorito de Exitoso? Nicolás de Lucar, de 8 a 11, y Karina Nova, de 11 a 2. ¿Y qué le dice a Karina? Ah, porque Karina está emocionada por el partido de hoy. ¿Qué le dice a él? Decirle que siga con las noticias, que es muy buena conductora. Gracias. Y hoy día ganamos, 1-0. 1-0. 1-0, sí. Yo creo que es un taxista súper humilde, pero vamos a hacer la entrega entonces de su rico almuerzo. Vamos a ver quién. Uno alegre. Señor, aquí está. Eso, la voz fuerte y presente. Él no ha traído la camiseta, no ha traído el uniforme, pero en el corazón lleva. Sí, es lo lógico, pero en el corazón hay que llevarlo siempre, ¿no? Por toda la vida, ¿no? ¿De dónde se encontraba cuando escuchó el llamado? Plaza, Parque de Trabajo de Caquetá. Entonces, volando. Sí, al toque me venía, como estaba cerca, 5 minutos ya estaba acá. Karina le está escuchando en estos momentos, ¿qué le dice? Lo escucho. Bueno, que siga así, como siempre lo hace, ¿no? Con esa inquietud de querer hacer las cosas bien y, bueno, felicidades para ella, ¿no? Y para todo el programa que tiene. Gracias. Señor, el día de hoy se ha ganado su rico almuerzo del Guarique de Carlonchito, pero una vez más contigo, Carlonchito, por favor, díganos en dónde nos ubicamos. Nos ubica en la avenida Tarapacá 217 en el RIMAC, altura del colegio Ricardo Bendín. A todos vamos a darle su rico almuerzo. Así es, vamos a regalar su rico arroz con pollo, su papa la huancaína, para que disfruten. Se lo merecen, están chambeando la gente. Se lo merecen, están chambeando. Esto, la gente del pueblo, la gente del RIMAC, y con este aplauso y con esos gritos emocionados de nuestros taxistas, terminamos la hora del bitute. Contigo en el estudio, Karina. Muchas gracias por la información. Ahora vamos a leer. Ah, tenemos que cerrar. Muchas gracias, queridos taxistas, por estar en sintonía de Exitosa. Un abrazo para todos. Ahora cerramos la hora del bitute. En Exitosa hemos presentado la hora del bitute. A ver, ¿qué dice la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de dónde? Del Congreso de la República, ¿no? Estas son las conclusiones del Congreso de la República. ¿Qué dice? Recomienda en su informe una exhortación a la Junta Nacional de Justicia para que evite pronunciarse sobre investigaciones
en otros poderes del Estado. No halló falta grave en ninguna de las imputaciones hechas por la congresista Patricia Chirinos. Es decir, todos se quedan, ¿no? Todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia se quedan en su sitio porque no hayan ninguna responsabilidad imputada por la congresista Chirinos. Lo único que les pone es una exhortación a que eviten pronunciarse sobre investigaciones de otros poderes del Estado. Ya, no sacaron a nadie de la Junta Nacional de Justicia. Nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Rodrigo Rondón, médico veterinario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se ha dado a conocer de esta señora que está inducida al coma porque hace 3 meses fue mordida por un perro con rabia. El perro ya se murió y ella está en estado crítico. Bienvenido, Rodrigo, a Exitosa. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Rodrigo, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que hace la rabia en el ser humano? ¿Por qué la señora está así? Lo que pasa es que esta es una enfermedad viral que causa infinidad de problemas. Primero, hay que saber que esta enfermedad va a entrar desde el lugar donde es inoculada, que en este caso es a través de una mordedura, y va a llegar en su etapa final al cerebro, causando una encefalopatía, que es la inflamación del encéfalo, del cerebro, con todos los daños que genera. Ahora, el problema es que una vez que el virus ha llegado al cerebro, esta enfermedad se considera ya como una enfermedad mortal, porque la gran mayoría de casos van a fallecer, van a tener muy mal pronóstico o van a quedar con secuelas extremadamente graves. Entonces, espero estar equivocado, por supuesto, pero lo normal y la casuística es que el caso de esta persona no tenga buen pronóstico de ninguna manera. Lamentablemente, ella fue mordida ya en el mes de julio, hace varios meses, y tuvo sintomatología, sí le dolía la mano, le ardía la mano, le tenía picazón. Lo que sucede, y esto es una llamada de atención para todos nosotros, las personas que vivimos en este país, es que no debemos bajar la guardia nunca frente a un accidente por mordedura o cualquier lesión que tengamos en el cuerpo. Hay que ir al médico para que nos revise, para eso está. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, podemos llegar a consecuencias como la que estamos viendo el día de hoy en esta pobre señora. De acuerdo. Entonces, cuando te muerde un perro, tú tienes que ir al médico y estos son los síntomas. La herida no le cerraba, le picaba, era molestosa. Cuando las heridas son así, tienes que ir al médico. Y además el perro, ella no lo conocía, era un perro callejero. Lo que pasa es que si recordamos la historia de la señora, ella es una persona que tiene una venta pequeña de gallinas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ella encuentra un perro atacando a las gallinas y lo que hace es tratar de proteger a sus gallinas, cosa que está bien, porque es obvio que lo iba a hacer, es un medio de subsistencia. Pero, al ser ella atacada, este animal ya estaba presentando sintomatología de rabia porque atacaba todo, animales de cualquier tipo, que eso incluye al ser humano. Eso es un perro con rabia furiosa, es un animal que no va a escatimar en cualquiera que esté frente a él en morder. Y acá quiero romper un mito, ¿ya? El perro con rabia no es el perro que muerde de manera selectiva. O sea, tú tienes un perro en la casa y ese perro muerde al vecino, pero no te muerde a ti. El perro no tiene rabia, lo que tiene es un perro malcriado. Y los accidentes por mordedura de can en el Perú son más de 90.000 al año. Mira el número. En la rabia es una enfermedad extremadamente rara, pero eso no quiere decir que debemos bajar la guardia. Siempre debemos vacunar a nuestras mascotas contra el virus rábico, y no cuesta nada. O sea, tú quieres hacer una clínica veterinaria, por supuesto te van a cobrar, pero también hay campañas que son hechas por el Ministerio de Salud, que son muy buenas, se dan todos los años, y se llaman campañas Bancan, que son contra la rabia. Estas tienen que darse de manera constante para evitar este tipo de problemas, y sobre todo, y si tenemos algún tipo de mordedura o accidente con un perro, siempre, esto márquenselo bien, mis queridos amigos, siempre
tenemos que ir al médico a que lo revise. El médico lo que va a hacer es, primero, si eres mordido, primero tienes que limpiar la zona con agua y jabón, abundante agua y jabón en el lugar donde ha sido mordido. Segundo, ir al lugar donde está el médico para que te revise. Tercero, saber de dónde salió el animal. O sea, si es un animal vagabundo, no lo volvemos a ver, bueno, tenemos que vacunarnos de todas maneras. Si es un animal que es casero de un vecino o alguna persona cercana, podemos hacer un control antirrábico. Ahora, eso depende del lugar que ha sido mordido. No es lo mismo que un animal te muerda la cara a que te muerda el pie, porque tenemos que recordar que este virus causa el mayor daño cuando llega al cerebro, al encéfalo. Antes de llegar a él, puede poner una aplicación de vacunas. A la persona mordida por rabia no está sentenciada a muerte, a esa persona se les vacuna. Se llama vacuna post-accidente, post-mordedura, post-exposición. Así es, se le pone la vacuna o el suero antirrábico. El problema es cuando ya genera sintomatología neurológica. En ese caso ya se considera enfermedad mortal. Claro, entonces ya llegó, lamentablemente la señora no siguió los pasos que tú me dices. Además, ¿estas vacunas se ponen cada año? Para el perro, sí. Ya. La vacuna antirrábica tiene que ser puesta todos los años sin importar la edad que tenga. Acá también otro mito que se escucha mucho y no sé dónde salió la idea, que es, mi perro tiene 15, 12, 13 años, ya no lo tengo que vacunar porque él tiene defensas contra las enfermedades. No, todos los años se tiene que vacunar. Y es más, es ley en el Perú que tenemos que poner vacuna contra la rabia todos los años, sin importar la edad del can. Otra consulta. Hay un montón de perros callejeros. La vez pasada que te entrevisté, tú me diste una cifra exorbitante. ¿Quién vacuna a esos perros callejeros? ¿De quién es la responsabilidad? Normalmente lo hacen las campañas de vacunación del Ministerio de Salud, pero lamentablemente no hay cobertura completa. No se llega a vacunar a todos los animales. La cobertura es alta, pero no es completa. Y por eso es que vemos casos como el que estamos hablando en este momento. Y por si acaso, sí hay rabia en el Perú canina. No es que no haya, sí hay. Lo que pasa es que no hay en las ciudades grandes. Pero sí han habido casos de rabia canina en el Perú este año, más de 30. No es que este es el único caso que hemos encontrado, se han encontrado. Lo que pasa es que no son en ciudades grandes. No son en, por ejemplo, la ciudad de Arequipa no vas a encontrar, pero en la periferia sí. En las zonas alejadas de Puno, que son zonas rojas de este tipo de problemas. Y mira, la persona que es la responsable del cuidado de nuestra salud en una comunidad pequeña es, por supuesto, el Ministerio de Salud, pero también la autoridad local. El alcalde. El alcalde, el gobernador. Ellos tienen que estar involucrados en el manejo de la salud pública. No pueden hacerse la vista gorda y decir, este es un tema del ministerio, yo me olvido del problema. No. De acuerdo. Ellos tienen que estar de la mano con la población para evitar este tipo de complicaciones. Solamente para terminar, recuerdo que me dijiste que habían aproximadamente 6 millones de perros callejeros. En el Perú. Así es un número altísimo, exorbitante. No se tiene un número claro, por supuesto, es un número aproximado, pero son muchísimos. Hay que recordar que cada perrita entra en celo cada 6 meses aproximadamente, y no es que tenga un hijo, normalmente tienen 5 a 6, y esos perritos que recién nacieron, a los 6 meses están entrando en celo, y mira el círculo vicioso del que estamos hablando. Eso no quiere decir salir con una ametralladora a asesinarlos a todos, no, de ninguna manera. Quiere decir que tiene que haber una campaña y concientización a nivel nacional para poder manejar esta problemática con vías al futuro. Este problema de esta señora, que es terrible y que tiene que llevarnos a todos a reflexionar, tiene que hacernos ver de lo importante que son las vacunas. Quítense de la cabeza los mitos y los miedos con respecto a las vacunas. No vacunar es peligrosísimo. No, es una irresponsabilidad gigante. De acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo Rondón, médico veterinario, que nos pone en blanco y negro lo que está pasando con los perros callejeros. Y miren hasta dónde puede llevar, hasta el coma de una señora. Ahora nos vamos a ir rápidamente con Javier Romero, jefe de Internacionales, para que nos cuente qué está pasando en el mundo. Javier, adelante, por favor. ¡Exitosa por el mundo! Hola Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos hasta Oriente Medio, escenario en estos momentos de un bombardeo que ha dejado hasta el momento cientos de víctimas, entre fallecidos
y heridos en el Hospital Nacional Árabe Al-Ali en Gaza. Una situación que puede desencadenar una serie de reacciones en Oriente Medio, que ya está convulsionado a raíz de estos ataques terroristas de Hamas a territorios israelíes y también la ofensiva de las fuerzas israelíes para detener esta barbarie. Como vemos en imágenes, son instantes de traslado de heridos de un hospital a otro debido a este bombardeo que Hamas responsabiliza a un avión de combate israelí. Sin embargo, Israel también se ha pronunciado y ha señalado que lo ocurrido en este hospital ha sido provocado por Hamas con un cohete fallido de ellos, del grupo terrorista que cambió de dirección y impactó contra este hospital. Se sabe que 5.000 personas se estaban refugiando en este hospital en Gaza debido a que se encuentra prácticamente cerrado para poder evacuar hacia otros países en busca de un poco de mayor seguridad. Y como vemos en imágenes, es la televisión israelí que está publicando imágenes del el cohete que sería el de Hamas, que habría fallado y que habría impactado contra este hospital. Los medios árabes han señalado que ya son 800 las víctimas entre fallecidos y heridos, Karina, una situación muy preocupante que ya ha tenido reacción a nivel internacional. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha condenado este ataque al hospital de Gaza, y también países árabes como Jordania y Turquía se han pronunciado. Incluso esta última reacción del gobierno turco ha generado una reacción del gobierno israelí y ha llamado a sus connacionales a abandonar Turquía de manera inmediata o lo más pronto posible ante posibles represalias. El primer ministro de Canadá también, Justin Trudeau, ha señalado que es inaceptable un ataque a un hospital, por más que se encuentre en una zona de convulsión. Y incluso la Liga Árabe hace pocos minutos también ha señalado que es momento de detener esta barbarie que ocurre en Gaza. Así que muy, muy atentos, Karina, a lo que pueda desencadenar este ataque, a esta explosión en este hospital de Gaza, que tiene cientos de víctimas y que podría generar una mayor escalada, teniendo en cuenta que en las últimas horas se hablaba de una incursión de las fuerzas israelíes a territorio en Gaza, a territorio palestino. Entonces vamos a estar muy pendientes, Karina. Lamentable lo que ha ocurrido en este hospital en Gaza con esta tragedia, y donde cientos de civiles han fallecido en este ataque que posiblemente se haya generado y que va a generar, como te comento, muchas reacciones, Karina. Muy pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, Karina. Lo que nos cuentas, muchas gracias por la información, Javier. No nos queda tiempo para más. Me despido, nos reencontramos el día de mañana. Chao. En Exitosa. Libera tu espíritu ganador. Apuestas deportivas y cientos de juegos de casino. Disfruta de pagos en minutos, una plataforma segura y atención personalizada en todo momento. Pronostica, diviértete y lleva tu pasión al siguiente nivel. Betcris. ¡Hola, taxi! Una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano. Conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad. Siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro. ¡Hola, taxi! Cuida de ti en cada viaje. Descarga nuestra app en Google Play o App Store. De reina tropical caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Lima 94.9, la caribeña sí suena. Caribeña. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa.
La temperatura en Lima 22 grados, Moquegua 26, Tarapoto 29 grados, 2 de la tarde con 2 minutos. En estos momentos tenemos información en vivo hasta el Cercado de Lima con nuestra compañera Karen Santillán. Adelante, Karen. Buenas tardes, información en vivo, y el jefe de la División Policial, Coronel Araujo, brindó recomendaciones a todas aquellas personas que acudan a alentar a la selección en el partido que disputará contra la selección argentina. Señalado que no hay dejarse de estufar por aquellos falsos parqueadores. Escuchemos. Estadio Nacional, no hay estacionamientos suficientes para albergar a la cantidad de vehículos con la que pretenden venir al estadio. Por eso la recomendación es que no vengan al estadio con vehículos particulares. Uno. Dos, no pueden utilizar las vías públicas como estacionamiento. Para ello, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, ha desplegado una serie de vehículos, como ve usted, las grúas policiales, con las que van a ser remolcados estos vehículos, previa infracción que se le va a colocar, que es la G40, que tiene un costo de 390 soles, y también se le va a restar los puntos correspondientes a su récord de conductor. Lo principal es que no sean estafados. También hay que hacer presente e hincapié que siempre en este tipo de eventos, supuestos parqueadores se colocan a inmediaciones del evento y comienzan a hacer estacionar vehículos en forma indebida, que ni siquiera le va a garantizar la seguridad de su vehículo, porque estos parqueadores le cobran entre 10 y 30 soles, terminan de cobrar y se retiran del lugar. Entonces, bien, es la información que se tiene desde los exteriores del Estadio Nacional, que abrirá sus puertas a la hinchada a partir de las 5 de la tarde. Exitoso en Lima 95.5, La Voz Integra Perú. Ahora tenemos información en vivo hasta el distrito de San Isidro con nuestro compañero Harold Chávez. Contigo, Harold, bienvenido. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde los exteriores del Hotel Hyatt, donde se encuentra concentrándose la blanquirroja previas al partido que va a tener en horas de la noche contra la Albiceleste. Pues conforme pasan las horas, Chantal, se va incrementando el número de hinchas con su camiseta de la bicolor y también con los sombreros correspondientes de nuestra bandera nacional. Pero aquí también han llegado personajes reconocidos como el hinca de la selección, el israelita, y también varios personajes que están alentando a la blanquirroja en este enfrentamiento que se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional y que también contará como delantero a André Carrillo, a Paolo Guerrero. En medio campo tenemos a Yosimar Yotún, Wilder Cartagena, Franco Sanelato, Brian Reina, y también en el arco a Galese, y por el área de la defensa, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abrán, Nilsson Loyola. Bien, entonces, compañera, vamos a ver si podemos hablar brevemente. Inca, estamos unidos para Exitosa, por favor. ¿Cuál es el puntaje para el día de hoy? Tenemos un rival bastante fuerte, no lo hemos ganado desde hace 38 años. Exactamente. Vamos a hoy a quedarnos con los 3 puntos. Vamos a ganar 1-0 con gol de Herrero. Y hay que respetar, o sea, hay que hacernos respetar la casa. Con la finta. Exacto. Acá con el P del Inca, con la cábala de Reynoso ahora, antes de Messi, trajimos la copa con Messi, ¿no? Y ahora vamos a quedarnos con los 3 puntos. Perfecto, esa es la... Muchísimas bueno, gracias a usted. Bien, entonces, Chantal, de esta manera nosotros regresamos a estudios. Y Alicorp, a través de su programa Ollas que Desarrollan, junto a Exitosa y su campaña Salva una Olla, llegaron a la Ollita Común Plataforma en Manchay, donde entregaron una importante donación de alimentos de primera necesidad. La presidenta de esta iniciativa ciudadana, Janet Gutiérrez, se mostró muy agradecida por la ayuda brindada. Gracias a Dios por esta mañana que nos presentamos, ¿no? Y sí, agradecer gravemente a Ollas que Desarrollan, a Alicorp, y Juguete Pendiente y a Exitosa por realmente las donaciones que nos hacen llegar a la ollita, ¿no? Sí, hoy día vamos a preparar un menú saludable, que realmente un lomito de atún con sus verduras, ¿no? Para seguir alimentando a nosotros, solamente a los niños, sino también a adultos mayores, porque los adultos mayores vienen ahora a ser como unos niños, ¿no? Esa es la alegría y también la emoción de nosotros, claramente, por las donaciones que nos hacen llegar. 2 de la tarde con 6 minutos. A continuación, Exitosa Deportes.